¡Hola, gente! Llegó el momento de comenzar stream. Espero que te encuentres súper duper bien en este domingo. Ya algunos lo consideran básicamente inicio de semana. Así es que ya estamos presentes por acá a las 8:45 de la noche. Ya casi no me daba tiempo de hacer stream, pero todo tuvo su sentido. Te voy a explicar por qué. Estaba arreglando todo para que las dinámicas del canal continúen, pero desde luego si ya eres parte del grupo A la Inters aquí en Facebook, te vas a enterar de todo ello y vas a estar al tanto de todo lo que sucede básicamente. Déjame checar las configuraciones de audio. Tenemos por acá bastante bien ruteado el audio, está sonando por ahí de fondo la música y pues por aquí estamos para jugar un ratito. Oigan, ya falta bien poquito, pero en serio, bien poquito para que llegue la actualización de Clash. Y no he dejado todas mis cuentas en 6000 copas para estar listos. Aunque dice ahí que las tenemos que subir a 6500 para tener acceso al nuevo campeón. Pero vamos a ver, quizás el sistema nuevo mejore para que sea más fácil. Porque ahorita con mis cuentas que están a niveles abajo de torre, podría ser complicado. Vamos a ver si se llega a nivelar un poquito cuando llegue la actualización y ver qué sucede. Ya tenemos todo listo, desde luego, como para poder hacer las dinámicas. Por eso me tardé en empezar el día de hoy, como les comentaba, pero creo que ya quedó. Tenemos por acá presente a Karencita Peach, bienvenida Katie. Tenemos a Levi Ackerman, a Iván Torres. Tenemos también a Dylan Omar, a Rafa Robles, a Levi Ackerman, a Ángel JZ saludando por acá, al queridísimo Emanuel, a José LC. Tenemos también a Hugo Valderas. ¿Están mejor los directos en la noche? ¿Ustedes opinan? Bueno, pero es que hay días que básicamente por la escuela yo creo que no conviene tanto. No podría decir que no. Miren, otra vez les digo, a los que no lo habían visto, estamos estrenando doble cámara. Tenemos esta toma para que me veas un poquito más de cerca. Y tenemos también esta toma para que mientras esté jugando no se vea como que te estoy ignorando o algo. Porque como tengo que ver las dos pantallas, pues suceden cosas, ¿no? Básicamente, el día de hoy va a ser un stream muy relax. Básicamente estamos como iniciando la semana en domingo. Vamos a ver qué sucede por acá. Y juguemos un ratito. La música, como que la música anda muy tenebrosa, como que no anda queriendo más. Me hubiera gustado, ahora que lo pienso, empezar con algo latino, pero pues a ver, vamos, esta canción ya saben que nos distingue un poquito en el canal, canción de aquí de Facebook. Pero bueno, ya empezamos con esa música porque a ver, ya se acerca el Halloween, ya tienen listos sus disfraces y demás. Vamos a jugar una que otra. Pablo Zarco, gracias por las 30 estrellas, Pablito, bienvenido y gracias por estar aquí, Pablo. Un besazo para ti, Pablo, y muchas gracias. Ya lleguen más gracias. Perrucho que nunca, besos a todos en su cola, ja, miren nada más, y esa pose perrona y la queso a la máquina. Carmencita también dejando 30 estrellas más, que miren, a ver, mañana cambia la meta. A ver, llegamos a 820 estrellas esta semana, muy agradecido con todas ustedes, con todos ustedes. Muchas gracias. Dale, y esa pose prona y la queso, cara sudando. Muchas gracias, Carmencita preciosa, por estar acá. Me hizo falta escucharte el día de hoy, yo nomás te diré eso. Vamos a ponerle música al juego, vamos a jugar una partida que ya sé que si no se me aburren. Y mientras tanto seguimos platicando por acá. Porque a ver, no creo que... puede que se nos complique, ¿no? Mejor me callo la boca. Puede que se nos complique la partida. Y yo, a ver, diciéndoles que... miren, vamos contra Gerson. ¿Será el dios del montapuercos? Pablo Zarco, ¿crees que vaya a ser el dios del montapuercos? Yo creo que tiene posibilidad, la verdad de las cosas. Vamos a poner esqueletitos por acá. Todo esto de esta manera. Y solo asumimos un golpe. Jesús Sánchez, muchísimas gracias por ese like. Ok, vamos contra Logbait. Nuestra primera enfrentamiento del día. Ya empezamos aquí con un error del rival, con un error de macro, básicamente se le llama eso. ¿Por qué macro? Porque es el análisis general de la partida, cómo tienes que jugarla. Y ahí básicamente que a mí me regale una bola de fuego, para él está mal. Aquí hay que esperar a que el caballero avance para que si tira cohete no nos haga daño y quede vivo el caballero. Básicamente se gasta mucho elixir.
Tenemos también por acá que tiene nuevamente al caballero. Aquí no tendrá todavía para el cohete, así es que estamos bien. Si se gasta uno de elixir más, mucho menos va a tener para el cohete. Estamos ya contactando nosotros. Tac, 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 por ahí. Gracias, Carmencita Moon, por esas 25 estrellas. Miren, aparece en la pantalla la Carmencita Moon. Muchísimas gracias, Carmencita, por esas 25 de todo corazón, que todavía no han sonado, pero ya sonarán. Ahí están. Gracias, Carmencita, aquí engalanando el Pablo y la Carmencita. Las donaciones a la bien bendita Sasset. Buenas noches a todos, estrellas. Que se la pasen muy bonito. No olviden su Notify y su follaje. Los amamos, precios. Arroba ese corazón rojo, chispas. Muchísimas gracias, Guapacify. Gracias por estar acá. Brian Roblero, muchísimas gracias por ese like. Gracias igualmente por tu apoyo, por el like. Oigan, las dinámicas del canal van a continuar, pero ya no las voy a hacer aquí en vivo. Que les quede como muy, muy claro que no lo vamos a hacer ya en vivo como antes, por unas cuestiones por acá. Hay que asegurarnos que todo salga bien, pero lo que sí te puedo decir es que te voy a explicar todo para que sigas participando y sigamos regalando pases a través del grupo a la Inters, básicamente. Así es que únete, está aquí en Facebook, se llama así. Y déjame ver si lo compartí en los enlaces o no lo compartí. No lo compartí, ahorita lo podría compartir para que te aparezca al lado del símbolo de las estrellas y con ello básicamente ya estés como participando en todas las dinámicas. Déjame hacerlo y ahorita te puedo aceptar mientras estamos en directo. Así es que dame unos 30 segundos que entramos rapidísimo. Y nada más será configurarlo. Bueno, buena partida. El rival se rindió automáticamente. Recuerden que el grupo se llama a la Inters. Aquí lo vamos a poner. Marcos, muchísimas gracias por ese like. Ahí está. Miren, ya les va a aparecer. Si actualizan el directo, si cierran y abren nuevamente el directo, les va a aparecer. Es más, voy a mandar que te llegue un anuncio directamente en tu pantalla con el grupo para que te unas por si quieres como ganar más pases Royal y todo este tipo de cuestiones y también los emotes que están en la tienda. Ayer de hecho empezamos con las dinámicas en el grupo y ahí estamos, se rindió. Toca hacer BM, muchísimas gracias, Carmencita. Miren nada más a la Carmencita con 30 estrellonas. Ok. Ahí está, vamos a centrar eso por ahí y vamos a ponerle que se vea un poquito en el centro, ya lo hice más grande. César, muchísimas gracias por ese like, gracias por estar acá de todo corazón, gracias a todos los que están dejando su apoyo. Karencita ya también está por ahí, KD Play, Subatsa, hola Subatsa, ¿cómo has estado? Toca hacer BMGG, se rindió, que el día de hoy siguió el problema, pero trataré de tener cuidado de ignorar definitivamente, Karencita. Definitivamente es lo mejor, pero ya te digo yo que tú no tengas miedo de eso. Buenas noches, amigo, reportándome, ahora sí podré verte mañana, entro tarde a la 1, Emiliano, ¿y a qué hora normalmente, qué horario te tocó a ti en la universidad? A ver, seguimos jugando, volví, ahora sí ya los puedo leer, ya está todo esto, Carmencita, ahí está, miren, apenas está sonando, Ah, les voy a mandar nuevamente la notificación a la pantalla. Únanse. Únanse al grupo a la Inters y participen en las dinámicas para ganar muchos premios, chispas, corazón rojo. Muchísimas gracias, Guapacify, por 30 estrellas más, que ya básicamente se hacen 85 estrellas donadas por parte de Carmencita Moon, Guapacify, gran streamer de la plataforma morada, también un mosco no me deja en paz. Emiliano Sánchez, gracias por ese like, y Pablo Zarco también dejando 30 estrellas el día de hoy, las benditas. Agradezcamos al universo que ahí están brillando para nosotros ya. Básicamente 115 estrellas, súper bonito. Licitita ya presente por acá, que el día de hoy va a estar jugando un poquito de terror también, me parece que en su stream. Vamos a intentar subir copas, que ya quedan pocos días. Oigan, ¿ya vieron en la calculadora de Clash qué nivel de torre van a hacer con la nueva actualización? Yo en mi cuenta principal dice que voy a empezar básicamente maxeado. Maxeado, me refiero a nivel 50 directamente. No entiendo por qué. Me imagino que porque casi todas las cartas ya las puedo maxear. Pero está raro. ¡Wow! Vamos a tirarle por acá. Está curioso, ¿saben? Aquí no puedes hacer nada. Si me trae hielo.
Uy, 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 la Tesla me salvó. Ay, Dios mío, no creí que fuera a salir esa torre Tesla, pero afortunadamente así fue. Que me ves, Elisa, vamos a ver, vamos a esperar que tiene flechas, tiene horno y tiene también, pues, globito, como lo pudieron ver. ¿Tendrá mega caballero? Es probable, ay. ¡Ay, reclutas! Miren, está aquí Katie Play, que le encanta jugar reclutas. A ver, vamos a tener que defender esto de esta manera para que quede viva la Tesla. Yo creo que hay que asumir el daño de la derecha, ¿saben? Porque, a ver, vamos a estar ahorita desprotegidos porque va a venir un horno, el cual va a ser complicado. Por poquito, sí, yo creí que no salía la Tesla, ¿eh? Ahí lo mejor que podíamos hacer era asumir. Y, a ver, el rival seguramente... ¡Ay, saben! Eso es lo que no me agrada. Que me va a atacar por la misma línea por donde yo le estoy atacando. O sea, porque como me pudieron hacer daño los reclutas, es lo más correcto que debe hacer él. Vamos a tirarle por acá las arqueritas porque recordemos que tiene flechas, efectivamente. Y así hacemos que esas flechas no nos peguen a la torre, lo cual es perfecto. Vamos a esperar, aquí le pegan los esqueletitos y vamos bastante, bastante bien. Vendrá con el globo, ya no tiene las flechas, ya sabemos qué cartas tiene como por ahí, que tiene mosquetera ya en mano. Y también tiene el globo, así es que vamos a ponerle por acá una torre Tesla. Vamos a ponerle esto por acá. Vamos a tirarle desde luego esto. Y hay que fomentar que el rival mejor vaya a atacar por la otra línea, ¿saben? Aunque creo que no lo va a hacer. Bien, a mí me está permitiendo ganarle esta partida a base de bolas de fuego, por lo que está haciendo, pero ya no hay que arriesgarnos porque para mí está complicadísimo de pasar aquí. No puedo hacer mucho, básicamente, por las flechas que él tiene. Pero bueno, Pablo, muchísimas gracias por esas 30 estrellas más. Qué lindo el Pablo, Qué lindo el Pablo. Esto está peligroso. Compartan, dejen su like, es gratis. Y sigan a la comunidad de Aligned, hay premios para todos ustedes. Apoyan y yo también. ¡Oh, dinero! Muchísimas gracias, Pablo. Qué complicada está la partidita. Ok, hay que defender a muerte nosotros, Vamos a poner una ballesta defensiva. Sofa King, bueno. Claro, es que con eso... Con eso a mí se me hace complicadísimo defender esto, Ok, vamos a poner la Tesla por acá. Ponemos un espíritu de hielo para que quede vivo esto. Y hay que poner otra ballestita defensiva. Y hay que irnos nosotros, hechizos. Es que a mí me saca y me saca. Bueno, ahorita no me saca el ciclo, Pero también es cierto que, a ver, claro, con el horno él tiene garantizadísima una defensa, que es complicada. Ponemos esto por acá. ¡Wow! También nos tiene bola de fuego, así es que hay que tener cuidado ya con eso. Hay que irle con bola de fuego también nosotros. Que no nos gane el ciclo y que no nos gane en daño, básicamente. Ahorita va a venir con los reclutas. Afortunadamente no le dio. No le dio el elixir ahí para tirarlos. Tenemos que defendernos a toda costa por acá nosotros. Va a venir con las flechas, recuérdenlo. Eso es lo complicado para mí de este match, ¿saben? O sea, el hecho de que tenga flechas a mí se me complica horrores. Hay que dejar que no nos pegue, pero para nada. Y no puedo hacer nada con la vida del horno tampoco. Los reclutas son un mega counter para nosotros. Tiene y tiene flechas. Las arqueras no puedo hacer que queden vivas. Tiramos por acá una torre Tesla. Hay que tirar esto aquí. Qué partida tan complicada me sacó el juego, Qué partida tan complicada. Y lo desgracia es que no puedo dejar de defender. Porque vean, me tira y me tira el hornito súper molesto. Vamos a tirarle esto así, esto así, esto así, esto así, esto así. Ok. Esto así, esto así, esto así. Y perdimos. Perdimos la partida. Un ciclado increíble de reclutas que me traía el rival. Y de horno, y de bola de fuego, y de flechas, que no pudimos hacer nada. El juego el día de hoy me enhierva, como diríamos normalmente. Vamos 1-1. ¿Creen que esto se quede así? ¿Creen que nos empiece a complicar el juego?
La forma de subir copas, yo creo que sí. Yo creo que el día de hoy nos va a enyerbar porque ya se acerca básicamente pues la actualización. Y tenemos que alistarnos por ahí. Pablo Sarco, muchísimas gracias por las 30 estrellas. Gracias por estar acá apoyando que ya el día de hoy tenemos nada más y nada menos que 145 estrellas. 145 estrellas, bastante chido, claro, nivel 13. Con razón también me costaba muchísimo terminar, que se me olvidó ese detalle. Los reclutas llegaban y como era nivel 14, no podíamos pasar. Amo esa combinación, la de azul con verdecito, súper verdecito. Miren nada más qué color será mi color favorito. Alguien de ustedes que diga Fernando Martz, muchísimas gracias por ese like, gracias por estar acá. F por ahí dejando toda su reacción, me encanta. Nacho Zumba, okay, se ve que tiene un mazo raro. Ya el juego se dio cuenta de que nos puso mucho counter. Esperemos, vamos a proceder ya a agarrar el teléfono. Hey, mega caballero, perfecto. Ya se me hacía raro que no me hubiera tocado, Ahora sí, tiramos eso por ahí y perfecto. Muchísimas gracias, Tomás Paul, por ese like. Hemos gastado 4 y el rival ha gastado 7, más está liqueando en estos momentos. Vamos a acompañar con unas arqueras que seguramente también traerá Valkyrie el rival. Ok, trae bárbaros de élite, los trae muy bajos de nivel porque el juego se dio cuenta de que nos metió un counter irreal, que nos enyerbó con ese counter que nos puso y ahora nos toca reventar a nosotros a un rival. Claro, porque es la estrategia del juego, ¿no? Miren, muy curioso, yo esos apis los voy a dejar pegar y voy a poner una torre Tesla por acá ya automáticamente, esperamos. Miren, los esqueletos sí los tenía a nivel, curiosamente, le tiramos por acá el tronco. Quedarán vivos dos Larrys, pero no van a poder hacer nada contra esa ballesta y ya es buena partida. Normalmente pasa mucho este tipo de cosas en Clash Royale. Ojalá mejoren con la actualización, ya veremos. Pablo Avendaño, muchísimas gracias por ese like. Y ahí está, perfecto. Bien jugado y buena partida. Miren, el rival no se rinde, el rival es perseverante. Luis Ascanio, muchísimas gracias por ese like. Vamos a tirar caballero, seguramente nos va a hacer un ataque de gigante eléctrico con mega caballero. Simplemente habrá que ciclar a la ballesta, que diga la Tesla. Lo hacemos con los esqueletos y con el espíritu de hielo. Tenemos por acá todo esto, no le va a alcanzar el elixir. Le tiramos una buena bola de fuego, pudo haber sido mejor. Pudimos haber terminado con todos los bárbaros, pero ya sabemos que ahora nos toca defender al mega caballero. Y ya tenemos un caballero para hacerlo, lo cual arreglamos bastante bien el ciclo con las cartas que tiramos. José Luis Paz, muchísimas gracias por ese like. Tiramos por acá al caballero, lo vamos a esperar a que terminemos con él y nos va a venir con Zapi seguramente o con ejército de esqueletos. Vamos a ver qué decide hacer el rival, o ya quizás se rinda. Bárbaros de élite, ok, bárbaros de élite, perfecto. Vamos a tirarle por acá un tronquito, ok, nos tira el cohete por ahí, ojalá ya tuviéramos el monje. Tiene muy bajo de nivel las cartas, desde luego le pudimos hacer un predict porque ya sabíamos que iba a tirar ejército de esqueletos, como se los había dicho, era como de sus opciones. Y no tiene más que hacer realmente el rival, aquí simplemente le vamos a ciclar nuevamente un tronco. Los bárbaros no son un problema para nosotros, el mini P.E.K.K.A. tampoco, le tiramos por acá una bola de fuego. Y ya habremos solventado básicamente dos coronas. Tendrá nuevamente el rival a su gigante eléctrico, que seguramente lo va a poner en breves por aquí. Vamos a tirarle ya desde luego el caballero. Le tiramos las arqueras. Viene con cohete. Le podemos tirar una ballestita de este lado. No tiene elixir para el gigante eléctrico. Esto va a ser contacto. Y nos vamos con tac, 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 tac. Bien jugado. Buena partida y buena suerte para el rival. Que a ver, traía un mazo muy bajo de nivel, seguramente se confundió de mazo. Ahora enyerbamos nosotros al rival y ahí estamos, una y una, básicamente vamos 2-1. Dos victorias, una derrota el día de hoy. Empezamos muy temprano con los counters, pero logramos ya ganar otra partida. De hecho fue un abuso. Ese no me lo esperaba. Bastante bien, Mintu, ¿qué tal? ¿Qué clase de mazo es ese? Estaba muy curioso. Yo creo que lo usa para farmear. Yo creo que se confundió de modo de juego. Se tilteó seguramente hasta en el farmeo. Quién sabe, ya se estará durmiendo. Pero, pues a ver, dentro de lo que cabe, ojalá le toque buena suerte. Ojalá su mazo esté fuerte como para que pueda subir copas. Está curioso, ¿no? Como si ya hubieran implementado la actualización. Predict, sí, definitivamente sí. Abner ya está por acá. Hola, Abner, bienvenido.
pobre del rival de su nivel de cartas, pues sí, a ver, le tocó como les digo, le tocó como a mí en la anterior partida, que no podía hacer nada con ese ciclado. Tuve que haber ganado en el tiempo 1, pero a ver, ¿cómo iba a saber que tenía todas esas cartas el rival? O sea, no te esperas que te traigan un horno con reclutas, con mago eléctrico y con mosquetera, un mazo totalmente desfuncional. O sea, realmente el rival quizás en el nuevo ladder le pueda ir bien, pero con ese mazo no va a llegar más arriba de 6000 copas seguramente. Con eso, la nueva perspectiva de la cámara, y también tenemos desde luego la cámara 1 y cámara 2, cámara 1 y cámara 2. Cuando acabe la tarea comento, Labner, bienvenido, vamos a darle por acá, seguimos jugando, vamos 2-1, dos victorias, una derrota. Continuamos, vamos contra Royal Master 2.0 del clan Laped. Miren, el rival parece que nos escuchó, se puso nervioso, se puso tímido. Ok, nuevamente Mega Caballero, es una sorpresa que me salga esa carta, ¿no? Una sorpresa, pero mayor. Vamos a poner por acá la Torre Tesla. Seguramente también traerá flechas, murciélagos y tiene que llegar el mago. El mago tiene que estar en ese mazo. Flechas, ahí está, y me falta el mago. Claro, el montapuercos no puede faltar. ¿Mago? Zap, ok. Miren, ahí está el típico combo. Ya nada más falta el mago y puede faltar unos bárbaros de élite también. Son típicos mazos de estas copas. Vamos a ver qué puede hacer aquí el rival. Pues tira un ejército de esqueletos ahí. Ya tendrá para el mega caballero. Bien, afortunadamente no tiene elixir. Ahorita esto va a entrar fresco básicamente a la torre. Y no puede hacer más el rival. Les digo, desgraciadamente siempre nos traen flechas. Aquí el rival no puede hacer nada. Muy curioso, muy curioso. Mega caballero con murciélagos, con mago, con flechas. Es algo muy normal de encontrarte si juegas ballesta. Y pues ahí está. Ahí está, ahí está. Parte de la vida, ¿no? Digamos eso. Vamos a tirar también una torre Tesla. En serio, yo estoy esperando el mago, ¿eh? Ay, ay, ay. Ese montapuercos que yo no sé ¿por qué a veces hacen esa animación tan troll? Pero bueno, ese tronco igual lo hubiéramos tenido que tirar. O sea, según el montapuercos, miren, venía por esta trayectoria. Y luego de la nada se desvía para allá. O sea, como que no se iba a desviar. Y luego, ahí están los bárbaros de élite. Les digo, ya estos mazos me los sé de memoria. Es algo muy normal. Falta el mago. Es que definitivamente me falta el mago. Tiene que llegar el mago. ¿Dónde está el mago? ¿Y el mago? ¿Y el mago? ¿Y el mago? ¿Dónde estará? Ya tiene flechas, aguas. Ay, dejé que diera el salto. Vamos a tirar esto así, esto así. Esto así. Perfecto. Me falta el mago, Me falta el mago. ¿Dónde está el mago? ¿Dónde está el mago en este mazo? Aquí hay algo raro. Supercell, no estás haciendo lo que me haces toda la vida, ¿Cómo que para allá ir, machapito? ¿Cómo que para allá ir? Ok. Perfecto. Perfecto. Falta el mago. Es que ¿dónde está el mago? ¿Dónde está el mago? Su máquina. Es el mazo típico, ¿saben? Lo que te encuentras todos los días. ¡Wow! Y las combinaciones que te encuentras todos los días. Bien jugado. Buena partida y buena suerte. Lo típico, yo les dije, yo vi un mega caballero, dije, tiene que traer flechas. Me faltó el mago, no sé dónde quedó. Pero normalmente sale eso, es muy curioso. Te está poniendo denso ese tronco, ¿cómo que Yair? Pues no dijiste, GG. Muchísimas gracias, bien, bien, vamos 3-1. Ok, ya nos vamos separando de las derrotas. Ya cada vez se acerca más el evento en el que vamos a estar. Y de nuevo aprovecho para anunciártelo. Vamos a estar en el EGS 2022. Del 4 al 6 de noviembre en el que, ¿qué crees? Va a haber torneos de Halo Infinite, me parece. Va a haber torneos de Valorant, va a haber torneos de Fortnite, va a haber torneo de Overwatch. Y puede que me encuentres casteando básicamente. Y yo voy a estar jugando, si quieres jugar contra mí, puedes hacerlo. Y te puedes llevar grandes premios básicamente. Así es que en el World Trade Center de la Ciudad de México. Recuérdalo. Torneo de Halo, va a haber torneo de Halo. Johnny Suárez, muchísimas gracias por ese like. Es muy curioso, ¿no?
Yo creo que el hecho de que hayan decidido que haya torneo de Halo casi al último momento, ay, ¿qué creen? También les puedo decir que supuestamente nos van a hacer un pre o un after, yo no sé. O sea, están vendiendo boletos para una mega fiesta en un antro. Eso va a estar interesante, ¿eh? O sea, me interesa mucho. Oli, bienvenido, bienvenido. Johnny, ¿tu playera es azul o verde? Es verde y el gorro es azul cielo, básicamente. Hola, Abraham Salazar, ¿cómo estás? Espero no quedarme dormida. Licitita, no puedes, ¿eh? O si no le diste a nada con ese tronco. Se está poniendo denso, ¿cómo que Yair? Casi igual a mi mazo, MK, murciélagos y flechas. Es normal. Ese combo, yo no sé por qué la gente piensa que es muy, muy bueno y siempre te lo encuentras. Por lo menos les puedo decir que el 80% de mis partidas son contra mazos de ese estilo. El 80%, claro, espérense. Claro, ese tipo de mazos me tocan cuando traigo arqueras. Cuando traigo reina arquera, me toca mega caballero, rayo, murciélagos, mago. O sea, simplemente hay una variante. O puede ser terremoto inclusive, ¿eh? Terremoto, rayo, mega caballero, mago, murciélagos. Es lo que siempre, siempre, siempre me toca. Con una u otra variante, las cosas son desgraciadas. Vamos a poner por acá esto. A su máquina, ahí está. ¿Escuché algo? ¿Escuché algo o no? Escuché algo. Yo escuché un sonidito. Espérenme, que si escuché un sonidito voy a ser feliz. Escuché un sonido. ¿Cómo que a dormir, Lisita? Te tenemos que ver en stream de terror, ¿eh? Oigan, no me sale la animación ahora de las estrellas, no puedo creerlo, ¿eh? Oigan, la animación, porque ya salió, oigan, ya salió en pantalla. Quiere decir que sí, que ya salió en pantalla, Dios mío. Ok, vamos a intentar recortar esto de una vez, ¿eh? Como que se cae a dormir mi culona, no, Liz, si no te duermas, mi princesa. Lisitita, no te puedes dormir, Lisitita, corazón. Bien, a ver, ahí lo dejamos. Y si llegan a donar más estrellas, me ayudarían mucho con un detalle. El detalle es que, miren, si alguien puede donar 10 estrellas, se los agradecería. Es que me falta arreglar el navegador donde se ven los nombres como de la animación de Facebook. Y no puedo hacer un preview porque, a ver, en la plataforma no nos lo permite. Pero, a ver, me interesa arreglar el que trae los comentarios y sale como flotante. Porque mis alertas están arregladas al tamaño que a mí me gusta. Pero la cosa esta de Facebook, a ver, Pablo, muchísimas gracias, espérame. Muchísimas gracias por las 30 estrellas. No te duermas, Lisita, que hoy no va a ser un stream tan largo, ¿eh? Muchísimas gracias, mi amigo árabe, por estar acá. Y seguimos jugando. A ver, a ver, a ver, a ver. Miren, de todos modos, yo creo que lo puedo hacer al vuelo, por si alguien llega a mandar estrellas. ¿Puedo arreglarlo al vuelo? Espero que sí. A ver, ya se quedó la configuración para arreglarlo. Miren, yo a ojo de pájaro, como quien dice, supuestamente ya lo arreglé. Claro, eso a ojo de pájaro. A ver, a ver, a ver, a ver, ahí está, ahí está, ahí está, ya sonaron. Ya sonaron. Ya, Abraham, muchísimas gracias, Abraham. Ala, te amo, Abraham. Gracias por otras 10 estrellas, Abraham. Ahí está, ya lo tengo. Todo sea por tus alertas y que mi Liz hermosa no se duerma. Y No se te vaya mi duermas. corazón hermosa, tamito yo más cochina, jajaja. Tu máquina. Ya escuchaste, Lisitita, que no te duermas. Oigan. Abraham Salazar, gracias por las 10 estrellas. ¿Fueron otras? Buenas noches, ¿cómo vamos? Pregunta, ¿cómo ves la actualización? ¿Qué se vendrá? Un saludo desde Australia, cara sonriendo con gafas de sol, cara sonriendo con gafas de sol, cara sonriendo con gafas de Mira. sol, billete con alas, cara con lengua de dinero. Muchísimas gracias por la donación, Abraham. Muchísimas gracias por las 20 estrellas. De todo corazón, sirven muchísimo. A ver. Yo creo que va a estar chido. Si lo saben manejar, miren, ojalá el nuevo modo Ranked no lo vayan a cobrar arriba. Miren, si llegan a cobrar por jugar ese modo, que no lo cobren arriba de 10 gemas y que sea un modo en el que todos puedan jugar a nivel de reglas del torneo, básicamente, y que todos podamos jugar. Esperemos que va. Es que, a ver, yo creo que la gente casual, que es la que hace un poquito complicado subir copas o de liga, que actualmente de arena, básicamente. Puede que la gente siga jugando el modo normal y ni se enteren de qué es eso del Ranked y demás. Al principio subir en Ranked seguramente va a estar muy sencillo porque se van a colar gente que, a ver,
se ha vivido jugando un solo mazo. Y si llega a ser competitivo, creo yo que va a estar bueno. Está muy interesante. La dinámica de la nueva carta está preciosa, ¿eh? Está preciosa, preciosa, preciosa. Yo creo que va a estar chido. Ok, puede ser gigante noble o gigante. Y seguramente va a tener cementerio. Porque, a ver, uno tiene que esperarse lo peor, ¿saben? O sea, cuando te traen eso, flechas también ha de traer. No, no trae flechas hasta el momento. Vamos a tirarle esto por acá. Trae choza nuevamente. Es como la partida anterior de los reclutas. Así es que miren, yo con choza y con todas esas cartas, muy honestamente sí me espero un mega caballero. Está ya fuera de la broma de que estábamos enyervados con el mega caballero y eso, yo lo espero. Yo creo que sí va a estar. Así es que habrá que ver. No me digas así porque me chiveo, dice la licitita. A ver, vamos a ver, ¿eh? No sé en qué gastarme la bola de fuego hasta ahora. Francisco Morales, gracias por ese like. Es que todavía tengo que saber qué más tiene el rival. O sea, no puedo yo decidirme a tirarte algo. Es que sí pinta, ¿no? O sea, sí pinta cementerio, pero totalmente. Perfecto, dime que queda. No quedó viva ni una arquera. Ah, bueno, pero que... Wow, el rival... A ver, ya nos dimos cuenta de la estrategia del rival. A ver, el rival seguramente me presiona así para que él pueda esperar hasta el por 2 de elixir, ¿saben? Es como su estrategia, muy muy lógica. Abraham, muchísimas gracias por ese like, porque tiene un mazo pesadito y él me quiere presionar de esa manera porque, insisto, le conviene a él llegar al por 2. Ok, vamos a tirar aquí adentro la torre Tesla porque tiene mosquetera. Tiene una carta de rango que es bastante incómoda para nosotros. Ya nos ha mostrado 3 cartas hasta el momento. Nos ha mostrado la choza, nos ha mostrado el baby dragon, la valquiria. Vamos a ver, es que no sé, no puedo hacer nada hasta no saber qué más tiene. Reinaldo, muchísimas gracias por ese like. Y vamos a tirar el espíritu de hielo simplemente para garantizarnos el ciclo. Tenemos que gastar la bola de fuego también en los bárbaros, así es que hay que tener cuidado con ello. Posiblemente aquí venga con un baby dragon. Vamos a ver qué decide hacer. El rival tampoco decide hacer nada. Y para él es más que obvio que tengo ballesta. Así es que tiene una carta de acumulación. Seguramente sí tiene un tanque. Ober Polanco, gracias por ese follow y por estar aquí desde luego. Muchísimas gracias, que ayudas muchísimo al crecimiento de la página. Y tenemos que hablar de eso, ¿eh? Ok, vamos a tirar esto por acá, esto así y esto así. Y esperemos, ¿eh? No sé, es que no sé qué tenga. En serio, este mazo se me está haciendo rarísimo. Ok, un rayo bastante curioso que se tire el rival. Vamos, de hecho, a ciclarle una ballestita. Vamos a ver, ¿eh? Tiene la choza y tiene bárbaros. Me regala aquí una bola de fuego bastante interesante. Tenemos esto así. Está complicado para nosotros llegar, ¿eh? Nuevamente un mazo de acumulación y ahora con rayo. Tiene ya la choza y tendrá la mosquetera. Ok, nos hace eso, nos permite a nosotros atacarle. Vamos a ir, Tiene mini peca y ya tiene el rayo listo. Vamos a tener lista aquí la bola de fuego. Tenemos esto por acá. Oigan, para mí pasar definitivamente va a estar muy complicado. Vean, es que tiene todo el tiempo algo. El espíritu de hielo lo timeamos mal. No puedo llegar, ¿eh? A menos que le haga un predict. Ok. Vamos a intentarlo. Sí, yo creo que aquí va a llegar el momento, ¿eh? ¿Aquí? ¡Ay, Dios mío! Bien, le pegamos a 3 bárbaros. No estuvo tan mal. Tiramos ya el caballero. Tiramos esto por acá. Tiramos esto así. Claro, es que para mí pasar se está convirtiendo en un verdadero infierno. Y aquí puede que ya hayamos perdido la partida. ¿Juega bien el rival? Claro. Tenemos que tirar una ballesta defensiva si queremos hacer algo. Tiene muchísimo spam. Yo creo que ya no vamos a alcanzar a ganar la partida, pero por nada del mundo. Quizás aquí vaya a tirar una mosquetera. Pues no, ni con el predict pudimos. Vamos 3-2 ya oficialmente. Un mazo otra vez full curioso. Nadie se esperaría que trajera bárbaros, todo este tipo de cosas. Que curiosamente les he de decir algo, este mazo no lo veo tan mal. ¿Por qué? Porque tiene DPS.
tiene estructura, lo único que le falta es win condition. Él todo el tiempo juega a acumular cartas que se vaya haciendo como una estrategia de asedio, básicamente. E interesante, está muy difícil, muchísimo counter, sí, estaba horrible. O sea, el juego ya no se encontró la medida, dijo, a ver, mosquetera con chozas le va mal, y aquí nos sumaron bastante spam. Con muchísimo sueño, pero ¿qué tal la actualización? Ya ves, por andar descalzo. Hola, bro, ¿ya comiste? Francisco Morales, desde hace un ratito. Muchísimas gracias por preguntar. ¿Y cómo andas, Francisco? Bienvenido. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás, papi? Soy nuevo y con fan destacado. José Castillo, no eres tan old en la comunidad. Y es cierto, ya llegaste a tener el diamantito. ¿Qué onda, bro? Bienvenido. Que me ayudes en algo cuando acabes stream. Licita con todo corazón, con todo el gusto del mundo, buenas noches, ¿cómo vamos? Pregunta, ¿cómo va? ¿Ves la actualización? Que se vendrá, perfecto, hasta ya lo habíamos leído. Me hago un café y sale. No pusiste pared glue. Hola, bro, ¿cómo estás? Adolfo, muy bien, ¿y tú qué tal? Vamos contra Kiran de Final Fury. Ok, vamos 3-2. 3 victorias, 2 derrotas, golem. Ok, el juego el día de hoy nos puso dificultad alta. No extrema, alta, mega caballero. Y también tiene que tener, les digo, mago. Mago, bats, extras. Tienes que traer bats. No me decepciones, juego. No me decepciones, por favor, ok. Mega caballero, lápida, bruja nocturna. Van 3 cartas que nos muestra el rival. Hay que intentar ganar todas las partidas en el por uno. Porque, a ver, ya vimos que el juego cómo nos está emparejando. Así es que vamos tras ello. ¿Flechas tendrá? Vamos a dejar una arquera para defender. El micro estuvo bien. Vamos a tirar por aquí la ballesta ya. Y esperamos, Tac, 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 tac. Qué rico, Uy, qué rico, qué rico. Minero con mega caballero. A ver si es muy normal. Tiene un mazo curioso. Tiene barbarril. Tiene lápida. Tiene minero. Le faltan 2 cartas. Aquí, si le soy muy honesto, no sé cómo voy a defender. Creo que voy... No, hice que saltara. Eso fue un error garrafal de mi parte. Ok, vamos a tirar por acá el espíritu de hielo. Y esperar. Esperar, esperar, esperar es nuestra mejor arma ahorita. Porque, desde luego, teníamos que defender a la bruja. Y con la bola de fuego, y con eso lo pudimos hacer. Claro, el rival va a ir full pa'lante. Tiene que tener zap o algo por el estilo. Si no, ya sería partida para nosotros. Qué bueno que intentamos ganarle en el por uno ahorita, viendo cómo el juego nos va a emparejar. Lo que más nos conviene, por si llegan a traer estructuras, llegan a traer chozas como nos la trajeron, hay que intentar hacer los mejores posicionamientos desde el por uno. Ganamos la partida y así no llegan al punto en el que nos han llevado los dos rivales que han tenido chozas. Y listo. Porque no les daría... Hola, Ilcecita, ¿cómo estás? Bienvenida, gracias por estar por acá. Que ya llevamos un 4-2. Ok, 4-2, bastante bien, bastante normalito, yo creo que el día de hoy, perfecto. Le tiramos eso, tiraremos esto por acá, va a venir con el montapuercos. Bien, ok, arquero mágico, es curioso, tiene una carta de rango, lo cual está perfecto. Va a venir aquí con el minero, seguramente, en alguna de esas dos posiciones. Le pudimos hacer predict, afortunadamente. Nos traía flechas, desde luego no puede faltar Supercell. Te lo agradezco mucho. Le tiramos esto por acá. Vientos. Le tiramos también el espíritu de hielo. Le vamos a tirar por acá la defensa. Vendrá con mega caballero seguro en breve. Viene con un minero. Le hacemos no un predict, pero le defendemos rápidamente. Y Solecita ya dejando también su compartida. Le pondremos por acá bien jugado al rival. Buena suerte. Buena partida. Y demás para demostrarle que estamos contento al juego. Que no nos tiene tan enhierbado como parecería. Geyer Bustamante, muchísimas gracias por ese like y por estar acá. Hola, Ilcesauria preciosa. ¿Qué tal todo? Esa partida ya está ganada, afortunadamente. Ya vimos que ahorita el juego nos va a emparejar de esa manera. Entonces, como les digo, tengo que intentar arriesgarme yo a atacar en el por uno. Porque si se dan cuenta, las dos que hemos perdido, tanto con reclutas que también traía... me parece que el horno, reclutas y la que traía choza de duendes, perdimos por esperar hasta el por 2. Hay que intentar atacar. Claro, vamos a sacar mucha desventaja. ¿Por qué desventaja? Porque básicamente tenemos nuestra torre a nivel 13. ¿Saben? Atacar de esa manera cuando los rivales aquí ya sabemos que todo lo tienen al 14...
es como una gran, gran desventaja porque Ballesta tiene como fortaleza en defender en tu campo. Y si tienes un nivel abajo que se tarda mucho más en terminar con los puntos de vida de las otras tropas, es complicadito, pero vamos bien. El ingeniero, gracias por estar acá. Yo perdí todas las 200 copas que había ganado. Ilse Sauria, ¿por qué me subes mi cuenta? Adolfo Arias, miren, ahorita no vale la pena tanto subir. O sea, esperen a que llegue la actualización y de ahí veamos, ¿saben? Pablo Zarco, mira, ahí estás, Pablo. Muchísimas gracias, Pablo, por esas... ¿Cuántas dice ahí? ¿Cuántas dice ahí? 20 estrellas. Oigan, corté al Pablo, ¿no? Como que yo lo veía cortado. A ver, espérenme tantito. ¿Por qué se cortó? ¿Será que la tengo que dejar más larguita? Algo así. A ver, algo así. Dejamos la fuente y listo, ¿Estoy seguro? Estoy seguro, cuando cumpla 50 años voy a jugar tan pro como tu amigocho. No te creas, chango viejo, no aprende maroma nueva. ¿Cómo? ¡Pablo! ¡Pablo! ¿Qué estás diciendo, Pablo? No me digas eso, Pablo, pero si tú eres... Ya dijimos, ¿recuerdas nuestro decir? Básicamente nuestro dicho, que tú eres el número uno de ciclado. Óyeme, Pablo, y ya también aprendiste a jugar gigante eléctrico. Oigan, ya hace falta jugar 2 contra 2 con ustedes. Ya extraño jugar 2 contra 2 con ustedes. A ver si mañana nos aventamos unas partiditas, porque también el Pablo me hace falta jugar con él. Oye, Pablo, esta semana vas a andar pesado de trabajo. ¿Cómo andas? ¿Cuándo es la nueva actualización? El miércoles, básicamente, el 26 me parece. El miércoles llega la nueva actualización. Recuerden, yo creo que ya cuando vayan a la escuela, cuando despierten como a las 7 de la mañana u 8 máximo, ya va a estar arriba la nueva actualización. Y con ello vamos a tener muchos videos. De hecho, mañana regresamos con los videos cortos. Vamos a tener un nuevo video como dando... mega defensas, que le llamamos nosotros, que así lo conocíamos como en el equipo competitivo. Así es que van a tener como la más difícil. De hecho, el título va a ser precisamente... ¡Ay, la máquina! Precisamente eso. 995 estrellas. Miren, llegamos a la meta semanal. Oigan, ¿qué van a hacer en Halloween? Vamos a dejarle un me encanta al Pablo, yo también. ¡Al doctor! ¿What? Oigan, es que nunca tengo ballesta para atacar, ¿saben? Y para ir sabiendo qué tienen los rivales. Ok, dijimos que no íbamos a dejar que llegaran al por dos. Este, imagínense, que me trae recluta rayo bolero. No, Ok, sí trae algo complicadito. ¡Jodinero! Gracias, Pablo. Mira, ya no te ves recortado, Pablo. Muchísimas gracias por las 30. ¿Traía flechas otra vez? Amigo, creo que no, ya viene cierre de año y el trabajo disminuye, pero dime pa' que soy bueno aparte de ser manco en Royal. ¿Cómo que, Pablo, para mañana jugar? Oigan, confírmenme algo en el chat. ¿Traía flechas nuevamente el rival? ¿Otra vez me emparejaron contra flechas? ¿Alguien me lo podría confirmar? En serio, no vi. ¿Traía flechas el rival? Nuevamente contra flechas juego. Y okay, aquí va a tirar voler. Flechas. ¿Qué onda, bro? ¿Cómo estás? José Castillo, me traen flechas nuevamente. Imagínate, Josué Arana, cómo estoy. Todas las partidas me han tocado contra flechas, Josué Arana. Todas las partidas. O sea, lo único que tengo de DPS me lo fuman. José Arana, muchísimas gracias por ese like. Sí, para mañana jugar, Pablo. Y muchísimas gracias por las 30 estrellas de todo corazón, Gracias, Pablito. Ya escuché las flechas. Ya escuché las flechas. Cómo me hierva que me traigan flechas, 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 flechas. Es lo único que sabes, Clash. Aquí va a ser bárbaros de élite y lanzadardos. Ah, también Zap. Oye, juego, pues si quieres mejor yo no hago nada. O sea, si no quieres que juegue, juego... ¡Mira! ¡Mira, juego, en serio! ¡Dios mío! ¡Dios mío, Dios mío, Dios mío! ¡Pablo! ¡Pablo, gracias por las 30 estrellas más! Ok, vamos a arreglar la fuente, que siento que se corta tantito. Ahí está. Ahí está. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. ¡Pablo! ¡Pablo! No salió, sí salió la fuente. Gracias por las 30 estrellas, Pablo. Muchas, muchas gracias,
Si mi trabajo mañana me permite llegar a casa temprano jugamos, pero Ludi ya me dejó chamba en la casa, te la regalo, jaja. ¿Qué te dejó, Pablo? Yo encantado. ¡Ay, Dios mío! Bien, vamos a tirar esto acá. Claro, es que juego... Es que, ¿qué quieres que haga yo? Torre infernal, flecha, zap. O sea, yo contacté. Miren, si otra vez me hubiera ido a jugar... A ver, no sé si vaya a tener hechizo fuerte, la verdad. Pero si otra vez hubiera jugado al por 3 y el rival me trae hechizo fuerte... ¿Saben? O sea, jamás paso. Claro, es que, o sea, con eso a él le solucionan la vida. Con todas las cartas que tiene, le solucionan. Claro, claro, claro. Y las arqueras, bien, gracias, ¿no, rival? Ahí se nota cuando te regalan partidas todo el tiempo, rival, ¿eh? Bien jugado. Buena partida. Claro. Sí, sí, es que, claro. O sea, no te tienes que esforzar por colocar muy bien las cosas que digamos. Miren, yo voy a seguir atacando para intentar sacarle de ciclo. Pero claro, cuando el juego no quiere que juegues, no juegas. Simplemente. Lo importante es que no llegue Quet. Que no lleve terremoto. Mira, si hubiera llevado terremoto, ahora sí el juego me hierva. Claro, es que... A ver, claro. Claro, es lo más normal. Es que todos traen esas cartas en su mazo. Luego, ustedes juegan cementerio y todos les han de traer a ustedes veneno, ¿no? Yo desearía que me trajeran veneno. Juan Diego, muchísimas gracias por tu like. Ya hubiera ganado yo aquí en ciclo, Claro. Zap, también, tíralo de una vez. Zap, ahí, tíralo, 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 tíralo. Yo sé qué quieres. ¡Claro! ¡Claro! ¡Claro, claro! Claro, bien, juego, bien. Bien. Bien, claro. Claro, bien hecho. Flechas, claro. Bien, bien jugado. Pablo, muchísimas gracias por las 20 estrellas. El aseo de casa yo lo hago, gracias, sin problemas, pero la Ludi si te la regalo la mando por paquetería, jajaja, no te creas, amor. Ludi, un saludo desde la Ciudad de México, México. Espero que te encuentres súper bien, que te hayan llevado a comer muy rico. Pero por favor, mira, consiente al Pablito que nos quiere mucho, que lo queremos mucho, que tiene aquí su segunda familia. Ya somos nosotros, que cómo lo queremos al hombre y cómo se desvive por nosotros. Mira, hasta nos desvía fondos para que sigamos creciendo. Cómo se le quiere al Pablo, Qué barbaridad, le ganamos al doctor dedicado para ti, Ludi. Para la bella Romy también. Y Pablo Zarco, muchísimas gracias. También dedicado a toda... Mira, todo el stream va a ser dedicado para ti, Pablo. Desde luego, lo importante es que no lleve cohete. Hola, Leslica, ¿cómo estás? El día de hoy es de relax. Es de chill, lo dijimos, Moisés Sok, muchísimas gracias por ese like. ¡Ay, Olis! Olis, Leslica, ¿cómo estás? Vamos a ver, creo que ya no... A ver, creo que no, ya viene cierre de año. Ah, si no, vamos a ponerle me encanta. Que no lo había leído, Pablo. Pues salieron a comer el día de hoy, Pablo. Mar Barry, gracias por ese like. ¿Jugarás el desafío aún? Sí. A ver, ahorita jugamos desafío. Jugamos el desafío este. Nada, es que quería subir la cuenta porque, a ver, supuestamente dicen que... Oye, Pablo, ¿te ayuda a subir tu cuenta también? Con lo nuevo tienes que estar en 6500 copas para el nuevo campeón, Mar, muchísimas gracias por ese like. Hola, ¿cómo estás, Darwin? ¿Qué tal todo? De chill. De chill y ya andamos con lloros, No lo puedo creer. De Chile andamos con lloros. Mega caballero. Mega caballero nuevamente con flechas y bats. Ya lo estoy esperando. Ya se viene. Ya sé. ¡Claro! Faltan los bats, rival. No los olvides, no los olvides, rival. Los murciélagos. Los murciélagos, rival, los murciélagos. Los murciélagos, rival. Y las flechas. Que no se te olviden, por favor. Que no se te olviden, por favor, rival. Bien, 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 bien. Que no se te olviden, rival, que no se te olviden. Las flechas. Las flechas, por favor, y los murciélagos. Hola, bro, bienvenido. Qué cosas,
¡Qué cosas, qué cosas, qué cosas! Vamos, vamos, ya saben, es de chill el domingo. Hay que estar relax. ¿Bárbaros de élite? Bien, a ver, pegamos y bastantito. Ya ahí que haga lo que quiere el mago. Bien. ¡Ah! ¡Dos golpes me dio Pablo! ¡Me dio dos golpes, Pablo! Déjame te cuento chistoso que hoy me tocó cocinar, hice pastel azteca con un arroz rojo, hoy tocó estar en casa. ¡Qué rico, Pablo! El pastel azteca es deli. ¡Qué rico! Y con esas manitas que tienes, Pablo. Con esas manitas de jugador de ciclo que te cargas, Pablo. Muchísimas gracias, ¿eh? Muchísimas gracias por las 30 estrellas, Pablito. Díganme, qué barbaridad. Qué barbaridad con los rivales. Que le falta el mago, ¿no? Y es que... Claro, mira, mientras Supercell te permita que te toquen matches así, es normal que la gente va a jugar de esa manera. Pero miren, nosotros le estamos ganando en cuanto a posicionamientos, en cuanto a todos, porque a nosotros nos toca siempre ir contra corriente. Tac 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 Bien, Gigi. Hombre, la combinación de mis sueños. ¿Saben? Es por lo que les digo. A ver, no se lo tomen nada personal. No crean ustedes. No crean que yo creo que la carta del megacaballero es mala. Ni creo que alguien que use megacaballero mago lo sea. Pero es que claro, el juego se la vive emparejándome contra esas cartas. Que ya me harta, ¿saben? Porque literalmente ustedes lo han visto. Cuando toca Mega Caballero es Mega Caballero Murciélagos. Si no lleva murciélagos, lleva rayo, lleva flechas, lleva mago. O sea, hay alguna de esas cosas de combinaciones que toda la vida me sale, ¿saben? Y es muy aburrido el hecho de siempre jugar como contra los mismos mazos. Porque en este rango de copas, y ustedes no dirán... Ustedes dirán, ah, esto se acaba arriba de las 7000 copas. No, ese infierno no se acaba. Hasta las 7400 copas siguen habiendo este tipo de combos para ti que juegas ballesta. Y es como muy denso, ¿saben? Como el hecho de decir, ah, su máquina otra vez porque pierdes como la inventiva. Es como decir, a ver, ya sé cómo van a atacar. Ya sé que cuando tienen como un match, digamos, como medio favorable. Porque no se puede decir que es tan, tan counter. Medio favorable, básicamente, por la vida que tiene el mega caballero. De que la gente se desespera, ataca al puente y ya nada más tienes que tirarle bola de fuego a la acumulación que hacen de mago con mega caballero. Y pierdes, ¿sabes? O sea, como que pierdes el tiempo en las partidas porque pues no son muy interesantes, que digamos. Joel Olvera, gracias por ese like. Notify, Luis González, GG. Abner Ruiz, GG. ¿Qué les digo? O sea, es que nivel 47 en la nueva actualización. Fíjate, Edwin, que yo no entiendo. No entiendo, mi querido colega. ¿Yo por qué diablos voy a ser nivel 50? Si le soy muy honesto, no lo entiendo. Recién me doy cuenta que está en otra posición la cámara. Es que tenemos dos cámaras a la vez. Tenemos esta cámara con la cual estoy hablando con ustedes un poquito con más zoom. Y tenemos también la nueva cámara que va a 60 FPS. Y que también me pueden ver como jugando desde un ángulo más amplio, básicamente. Me pueden ver de perfil. Y también para que luzca esta belleza, básicamente. Para que luzca el bello teclado. Para que luzca el escritorio. Para que luzca el mousepad. Y para que me puedan ver. No entiendo. Sí, Moisés, podemos jugarlo. Yo creo que mañana, hoy va a haber Discord. Fíjate, Leslica, que me hubiera gustado, pero ahorita nos toca un stream también largo, que también me encanta. Obviamente vamos a ver a la licitita jugar Five Nights at Freddy's. Ahorita le hacemos el hosteo ya que vayamos a acabar. Vamos a jugar una partida más y un poquito del desafío. Porque, insisto, ¿saben? A mí por eso no me gusta ladder. Porque jugando ballesta se vuelve a jugar contra lo mismo. Ya sea golem, ya sea mega caballeros. Y, a ver, lo que a mí me gusta es que sea un reto, ¿saben? Como el idearme partidas y decir, ok, ya sí tuve que ganar diferente. Pero con la gente de mega caballero mago siempre es lo mismo. Es la misma estrategia. Juegan muy mal. Es, no sé.
No sé, ¿saben? Es curioso que esto va a ser Logbait clásico. Vamos a tirarle unos esqueletitos por acá. ¡Dios mío! Ok. Ay. Ay. ¿Cuándo es la actualización? Yosimar, es el miércoles. Yo creo que lo del juego es una broma. ¿Saben? Por eso les digo, no juego yo mucho ladder. Este tipo de cosas se me hace muy aburrido. Que nos pegue lo que nos quiera pegar ese barril. Y vamos a atacar. Tiene Mega Caballero. Torre Tesla. Perfecto. Ya. Buena partida. Ay. Sin comentarios, rival. Yo sé que no es tu culpa, pero sin comentarios con el juego. Vamos a ponerle respetuosamente bien jugado, buena partida y buena suerte. Bien, rival. No es tu culpa. Es culpa del emparejamiento del juego. Que eso sí me termina, les digo, eso sí me termina tilteando. Cuando no tengo que usar mi cerebro para jugar, me tiltea. Pero en demasía. O sea, que son partidas que ya me sé cómo jugar y demás cuestiones. No sé. Lalo, ¿cómo estás? Como 36 o 38. Andan hablando de los niveles. ¿Quién? Ahorita hacemos cálculos, ¿eh? Ok, vamos a ver. Ay. Tengo que regresarte tu sexy papi. Vamos a poner esto por acá. Vamos a poner Valkyria. Vamos a poner esto. Viene atrás. Ponemos rapidísimo aquí el caballero. Bien. Tiene ejército, recuérdenlo. Ejército y torre Tesla. Torre Tesla ahí. Efectivamente, un tramo. Lo que ya sabíamos que teníamos que hacer. Podría venir con ejército. Viene con el barril. Sí, rival. Parece que escuchaste todo lo que dije en la partida. Y no va contra ti, rival. Te lo juro que no va contra ti. No va contra ti. Te lo juro para nada. Buena partida y buena suerte. Es que el algoritmo del juego. Mega caballero. Y Valkyrie. Buongiorno. Que les digo, a ver, nunca hagan esa combinación. Ya hablando como de algo honestamente, por si quieren hacer mazos como ustedes mismos. Esta combinación no sirve de nada. Les voy a explicar por qué. Vamos a analizar el arquetipo del mazo del rival, ¿ok? Miren, vamos a analizarlo con física. Física muy, muy básica, ¿ok? Vamos a verlo de esa manera. Mega caballero. Okay, primero funciones y luego física. Primero funciones. ¿Cómo no me calculas unos besos y los necesito? Perdió mi América ayer. Maldición del superlíder, se los jugó bien. Fue Toluca, ¿verdad, Pablo? Perdieron contra el Toluca. Bueno, ya quedó bien el navegador. Miren, yo creo, Pablito, que los besos salen. Y mira, bien tronado, ¿eh? Ahí está bien tronado para ti. Muchísimas gracias por las 30 estrellas. Pablo, guárdate estrellitas, que ya me apoyaste mucho, ¿eh? Y yo sé que las comunidades que apoyas también les hacen falta, Pablito. Muchas gracias, ¿eh? ¿Cómo no me calculas unos besos? Y si los necesito, perdió mi América ayer, jajaja, la maldición del super líder se jugó bien. Mira, yo supe que fue contra el Toluca, no supe el resultado, Pablo, la verdad de las cosas es que no supe cuánto fue. Creo yo que mis Pumas no están, ¿no? O sea, mis Pumas nunca están. Entonces, como que me desafano, ¿saben? Cuando de repente no pasan, es como de, bueno, pues en otra ocasión será. Y ahorita no supe cómo fue, pero supe que había mucha tristeza como de que perdió el América. Y te he de decir, Pablo, que o sea, yo creo que después del Pumas, sí le iría primero al América y luego al Chivas. O sea, definitivamente, nada más porque, a ver, son equipos como muy tradicionales, pero a ver, corazón con el Pumas totalmente.
Y eso, ¿no? O sea, qué triste que perdiera, porque, a ver, siempre es muy bueno que lleguen como a finales y se armen los salseos que se arman. Y no sé. Salimos campeones con Boca Juniors, arriba las Chivas, yo también soy Pumas. Ever Carl, qué buena onda, ¿eh? Qué bueno, no, yo iba a subir ladder, pero con esto de la actualización ya mejor no, pero ojalá no quiten los modos de fiesta, ojalá no quiten el 2 contra 2. ¿A poco tú juegas modo de fiesta, tu sexy papi? A ver, vamos a jugar un poquito del desafío, ¿no? Que ver otro mega caballero, yo creo que me haría... Ah, espérense, primero íbamos a analizar esto. Qué bueno que no se vieron más que mis cuentas, miren. Vamos a analizar esto otra vez, les decía yo, como con física y como con mecánicas del juego. Primero vámonos como a la parte mecánica, ¿no? A la, una parte de la física también, pero mecánica del juego. El mega caballero, ¿están de acuerdo que hace daño de área? O sea, el mega caballero cuando cae hace daño de área. Cuando está haciendo sus berrinches como Ale Carrasco, hace daño de área. Entonces, básicamente, ya tienes una carta que cumple esa función y la cumple muy bien. El mega caballero no es mala carta. Me pregunto yo, ¿la Valquiria qué hace? ¿Se dan cuenta que hace lo mismo que el Mega Caballero? O sea, llevas dos cartas que definitivamente se dedican a pegarle, a tener como, pues sí, a tener como su daño de área, que se le podría llamar. Mecánicamente hacen daño de área, hacen lo mismo, la Valquiria con un movimiento diferente, pero a final de cuentas hacen lo mismo. Entonces, dos cartas de lo mismo no vale la pena. Otra vez repetimos la fórmula. Vamos a ver esto. Tiene tronco y tiene zap. A ver, en este mazo tendría más sentido que trajera zap, porque el mega caballero, si le traen una torre infernal, pifó. Si le traen dragón infernal, pifó. Entonces, también la Valquiria, ¿no? Tiene más sentido que tenga zap y que no tenga dos hechizos chicos, que a final de cuentas sirven para lo mismo, diferente función, porque el tronco le pega nada más a la tierra y se encarga bien de un barril, de unos pillos, de una princesa, etcétera, etcétera, ¿no? Pero claro, si no traes tronco, tienes un mega caballero para solventar. Si te tiran barril de duendes, si te tiran pillos, si te tiran pandilla, tienes un mega caballero en el caso de llevarse el mega caballero. Totalmente ilógico llevar tronco y llevar zap en un mazo así. Hey, vamos a hablar de estructuras, como les digo. O sea, de nada sirve traer dos hechizos chicos. En todo caso, hubiera estado mejor que trajera zap, trajera bola de fuego o trajera un cohete para asegurar que si no llega a su barril, algo le pegue a la torre y simplemente controlar. Repetimos. Ahora vamos, tiene un DPS, tiene el ejército de esqueletos, un DPS, daño por segundo, que sirve bastante bien para encargarte de gigantes, de golems y demás. ¿Qué pasa con el DPS que tiene el rival? De hecho, otra vez, tiene dos cosas que funcionan para lo mismo. ¿Qué pasa? O sea, ese DPS muere con hechizos pequeños, claro, baitea el hechizo pequeño, que es como lo que pretende el mazo del rival, pero no tiene básicamente tanta sinergia. Entonces, ¿qué pasa? Puede que el rival, como pasa en estas copas, te traigan triple hechizo, te traen flechas, te traen tronco y te traen bola de fuego o alguna cosa por el estilo, ¿no? El mazo del rival queda totalmente disfuncional, ¿por qué? Porque ese es su DPS y también tiene la Torre Tesla. Al traer tres hechizos, como les digo, los rivales, la Torre Tesla te ayuda, ¿no? Pero la Torre Tesla la han nerfeado tanto también, que es un más una alguna carta que lleva la ballesta, que pierde con una bola de fuego, con terremoto, pierde con todo la Torre Tesla, ¿no? Entonces queda vendidísimo. Imagínense nada más que al rival le traen Golem, que le traen el típico mazo que también trae Bárbaros de Élite, podrá defender un push. Ya el siguiente no va a poder si el golem trae tornados y trae rayo y demás cosas. Queda vendidísimo el rival. No está nada estructurado. ¿Por qué? ¿Qué haces con la Valquiria? Ya vamos a preguntarnos, ¿no? DPS tiene a la Torre Tesla y tiene también al ejército de esqueletos. La Valquiria y el Mega Caballero. ¿Ustedes creen que son cartas que tienen mucha aceleración para llegar a la torre o alcanzar a hacer algo? Ya ni les digo del barril. El barril no va a llegar porque están en copas en las que no va a llegar porque traen siempre triple hechizo. Entonces, ¿qué vas a hacer con la Valquiria? Esperar a que muera básicamente en el medio del puente de los dos y que ahí se quede si te traen como DPS o algo por el estilo. No sirve de nada. El Mega Caballero igual no va a llegar a la torre con que lo distraiga. El Mega Caballero es la carta más distraíble junto con los Bárbaros de Élite que no llegan a torre. ¿Saben? O sea, no tiene ningún sentido.
Luego la lanzafuegos, ok, cumple el otro, otra que es básicamente daño de área, pero también es rango. Muy molesta, es un baiteo de hechizos, pero muy disfuncional. Ahí lo que más le convendría es quitar esa Valquiria, poner quizás un doble barril, poner un minero, que ya ahí definitivamente el minero no va tanto, quizás poner unos rompemuros en lugar de la Valquiria. Y en lugar yo del esqueleto, del ejército de esqueletos, le pondría una mosquetera, un mini peca, porque les digo, contra Aire está vendidísimo el rival. Ya no les digo si le traen sabueso con flechas, con rayo y con el gran minero, está pero vendidísimo, vendidísimo el rival. No tiene nada, o sea, definitivamente no puede hacer nada y por eso les digo, hay que saber estructurar los mazos si quieres hacer como un mazo creado, siempre que tengas mínimo un DPS, que tengas también hechizo fuerte, hechizo chico es lo normal, que tengas un DPS aéreo y un DPS terrestre o una carta que tenga rango está perfecto, pero el hacer eso pues les da desgraciadamente como ese tipo de derrotas, ¿saben? O sea, como el no saber estructurarlo. Hay que hacer un video largo explicando eso. Yo creo que es fundamental y que le va a ayudar muchísimo a la comunidad. No está mal crear mazos, pero hay que saber que si te traen algo que te hace hard counter, o sea, definitivamente a ese tipo de mazos, y siendo Supercell especialista en sacarte counter, le dices al juego, básicamente te le entregas. Como decirle, juego, hazme tuyo. El traer un mazo así de mal estructurado, ¿eh? Ya hablamos mucho como de eso, vamos a jugar. Ahora sí iré a hacerlo difícil, juego más en fiesta y 2 contra 2, por eso me acomodo fácilmente con mis compañeros. Vega, ¿cómo estás? Oigan, y Ale Carrasco ha de andar por allí, ¿eh? Mi mazo tiene Valkyrie y Mega Caballero. Tu sexy papi, algo ahí le tienes que cambiar. Definitivamente no conviene traer esas dos cartas. También a César se lo expliqué y hizo un mazo bastante funcional, un mazo que él creó. Pero sí, o sea, es que traer esas dos cartas que son básicamente área, como les digo, no va. Voy a llevar al gran minero y me voy a llevar reclutas. Traigo full counter, pobre del rival. Hola crack, qué bien analizado. Miren, para todos, saben, este canal es más educativo. Les digo, yo contra la gente no tengo nada, pero me gustaría que pudieran ganar más partidas, obviamente, porque si pierden muchas partidas, obviamente se van a frustrar y se van a ir del juego. A mí como creador de contenido no me conviene, porque si de por sí es complicado conseguir público que te vea, imagínense con cada vez menos jugadores en el juego, está dificilísimo. Diego, muchísimas gracias por ese like, y obviamente a uno le genera dopamina el hecho de ganar partidas. Y si tienes como la fórmula correcta, ya nada más que le dediques un poquito a las mecánicas del juego, tienes un mazo bien estructurado, aunque sea creado, no hay ningún problema con eso, pero bien estructurado. ¡Qué barbaridad! Aquí puede que el rival se nos lance. Ah, se nos lanzó. Efectivamente, tenemos a la bruja Cachín. Yes, y muchísimas gracias por ese like. Vamos a ver. Creo que será indispensable, ¿verdad? Indispensable para ti, mi querido gran minero. Está bien. A ver, ya... Miren, ya tenemos una desventaja. Que la desventaja es que tenemos una bruja que no nos sirve para defender, ¿no? Pero igual esto sí me gusta porque es más inventiva la que tengo que tener en esta partida. Esto ya está digno. Está divertido a comparación de lo que nos estaba saliendo. Miren, vamos a tirarle por acá esto. Pues bien, el cazador un poquito tocho, la verdad un poquito pochón, pero pasó, ¿eh? Ok, tiramos eso así. Vamos a esperar, ¿eh? ¡Move on! Reclutas, muy mal habilidad. Muy mal campeón ahí, porque sabía que yo tenía reclutas y se gastó mucho elixir, básicamente. Y es que digamos, mal. Tenemos al gran minero con el cual vamos a poder acelerar el ciclo. De hecho, vamos a proceder a hacerlo para atacarle. Vamos a tirar al gran minero desde atrás. Y si necesitamos cambiarlo de línea, pues lo haremos, lo cambiaremos. Ojalá el gigante ahí se desvíe. Creo que no lo va a hacer. Necesitamos al gran minero urgentemente. Y ahora yo gasté mucho elixir por acá, pero el gigante afortunadamente no va a alcanzar a llegar. Bueno, llegó y dio un contacto por ahí. Tuvimos un error nosotros, nos vamos acá con los reclutas. Andrew, muchísimas gracias por ese like. Le vamos a ir también con la excavadora, mal posicionada también. Vamos a tirar esto por acá. ¡Move on! Va a gastar su habilidad, lo cual es muy bueno para nosotros. Nos encargamos de los puntos de vida de eso.
y estamos haciéndole bastante daño. El rival ya no pudo defender, atacó tanto, fue tanta su ofensiva que no pudo hacer nada en, en el modo defensa. Y aparte también, vamos a ser muy honestos, le traemos mucho counter. Bien jugado, rival, pero a ver, tú lo hiciste mejor, presionaste cuando tenías que presionar. Yo hasta tuve un error ahí de micro bastante lamentable, la verdad. Y listo, ¿eh? ¿Cuándo harás mi nuevo mazo, Ilsecita? Ahora sí, hoy. Hoy, mi barril siempre llega mientras le haga gastar los hechizos los que trae el rival. Mira, Johnny, yo creo que es una época muy turbia, ¿eh? O sea, vas a llegar a las 5600, Sebastián, muchísimas gracias por el follow. Vas a llegar a las 5600 y te vas a dar cuenta de lo que te dijo. Te va a salir puro cementerio y cementerio que a veces hasta va a traer 4 hechizos. Muy complicado, o sea, para Lockbait que le traigan como básicamente, o sea, tu mazo no es como tal un Lockbait, que es el beneficio de, tienes una peca, pero si fuera full Lockbait, un infierno definitivamente, ¿eh? Solo por el emote lo hago. Pablo Cotti, ¿no te gustó? Mi mazo tiene Mega Pescador, Lanzafuegos, Tronco, Bats, Cazador. A ver, DPS, Pescador está bastante bien para jalar tropas, Larrys y Barril Esqueleto, ¿lo puedes analizar? Mira, vamos a ver. Mega Caballero está bien. Tienes el DPS que es el Cazador, el Pescador que te sirve para desplazar tropas y hacerles pull, no está mal. Lanzafuegos, déjame checar. Lanzafuegos, podría funcionar. Larrys, pero los de uno de elixir, ¿o cuáles? Mira, yo creo que aquí nuevamente, lo único que le falta es, tienes de win condition, se podría decir que el barril de esqueletos, pero yo creo que con ese arquetipo de mazo, yo en vez de barril de esqueletos le pondría minero e iría bastante bien. Y le pondría un hechizo, o sea, definitivamente alguna bola de fuego o algo, y sería un mazo muy seguro. Está equilibrado, porque el cazador te sirve como DPS terrestre, aéreo también, que le puedes pegar a sabuesos, está bien hecho. Pero una bola de fuego para acumulaciones te iría bien. Yo sé que el mega caballero te sirve, pero por ejemplo, si te empiezan a llegar con triple mosquetera, necesitas algo que solvente bien las acumulaciones. Y el mega caballero no se puede encargar de ambas líneas. Yo le pondría una bola de fuego en lugar quizás de los Larrys. Se hacen en lugar de los Larrys y el minero no está mal. Que diga, que te digo, en vez del barril de esqueletos le pondría minero. Sí, te digo, volví Panamá presente. Jesse, ¿cómo estás? Qué bueno que regresaste, bienvenido. Llegó algo tarde. Edwin, qué bueno que ya llegaste, que es lo importante. ¿Estás bien? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo ha desarrollado la enfermedad? Saludos desde Nicaragua, un saludo hasta Nicaragua, desde la Ciudad de México, México. Oiga, no. Qué bueno que me quede la bola de fuego, El Lockbait normal sí me gana, ya que ni me deja usar la bruja por el cohete, es lo que les dijo. Luis Guerrero, muchísimas gracias por el follow. Oigan, que ahorita tenemos que hablar. Otra vez me dejaron a la bruja mala, pero de menos tengo cómo terminar con los puntos de vida de la bruja tocha. Vamos a tirar por acá electrocutadores. Vamos a dejar que pegue el mortero. Es que claro, no me queda nada ahí por hacer. Perfecto. Pues a ver, yo creo que la bruja nocturna y esperar. Gerard Hernández, gracias por el follow y por estar acá. Recuerden que mañana sale un nuevo video corto con la activación de torre más complicada del juego. Y vamos a ver, y ya toda la semana va a haber videos ahora sí. Tiremos esto. Vaya abuso del rival, pero mejor para mí que hiciera eso, porque me libera tirarle un buen cementerio. Oigan, yo no tengo nada ahorita que me estoy dando cuenta. Nada más. Qué bueno que escogí al golem de elixir, al golem de hielo. No tengo tropas para defenderle al rival, ¿se dan cuenta? Qué mazo tan horrible me dejaron. Bien, ahora sí sabíamos que se iba a desviar. Qué mazo tan espantoso. O sea, no tengo nada. Definitivamente mi mazo está hecho para que pierda según el juego, Voy a intentar aprovechar el recolector. Me tengo que quedar el golem de hielo. Por si él tenía hielo o algo por el estilo, ¿saben? Golem de hielo y vamos a ver.
¡Válgame Dios! No, pues qué jodido para mí está la vida, ¿eh? ¡Ay, Dios mío! Juego, en serio, eres una barbaridad, tú. ¡Válgame Dios! Bien. Tiramos esto. Y tiramos esto. Pégale, bruja. Bien. Hey. Bien, 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 bien. Qué masito, Qué masito nos dieron definitivamente. Claro, en el por dos yo podía hacer algo. Pero si el rival hubiera analizado que yo no tenía nada de cartas para defenderle. A ver, él con un push de gigante noble. Gigante noble básicamente me partía, Gigante noble con bruja, el rival me partía. Yo no podía hacer nada con el logo y de regreso ya estoy en 6800. Qué buena, Pablo. Qué buena, que ya sabes, eres todo un pro, Activación con arquero mágico. Esa digamos que yo la considero sencilla. La activación con arquero también van a tenerla en el canal, muy bien explicada, como siempre, para que sepan dónde ponerlo, cuándo ponerlo, a pesar de que tengan un input lag o que tengan lag de Latinoamérica, como lo tenemos todos. Va a estar preciso, preciso, preciso para que le salga bien. Que de hecho ahorita vamos a hablar de eso, es una muy buena noticia. Mi espejo al 14, tengo 99 cartas. ¿En serio tu sexy papi? Se quiso ocultar ese bárbaro, oigan... Qué masito, Mi mazo mini peca, murciélagos, bárbaro. A ver, mini peca DPS, murciélagos también DPS aéreo. Y una carta de bait, bárbaros de élite, bien. Dos DPS terrestres, podría ser que algo de ahí cambiemos, Bola de fuego tronco, ok, ya hechizo grande y hechizo chico cumplido. Barril de duendes, tienes una win condition. Torre Tesla, déjame checar, Torre Tesla y lanzafuegos. Mira, yo creo que ahí lo que estaría mejor y que a ti sí te hace falta es básicamente un daño de área. Yo le quitaría los... quizás el mini P.E.K.K.A. o los bárbaros élite, el que te guste menos. Y porque es, las dos son como DPS. Y le pondría una Valkyrie. A ti te hace falta una Valkyrie y con eso está bastante bien el mazo. Una Valkyrie... sí, una Valkyrie iría mejor, La Valkyrie figuraría muy bien en ese mazo. Porque, por ejemplo, ya tendrías combos de ataque por ahí. Y el barril de duendes, pues sí queda. Sí, sí queda. No habría problema, Pero sí, te digo, te hace falta a ti lo que muchos exageran. El DPS. No, que diga, no tienes un daño de área. Daño de área sí te ayuda para acumulaciones. Con esta gran comunidad no seremos 30.000 en directo, pero nos amamos los poquitos. Alain, te has hecho un gran buen trabajo. Pablito Zarco, es que tú estás aquí. Tú eres el que da amor, básicamente. Mira, es que es un poblano muy a todo dar. Muy, muy chilo. Muy, muy chihuahuense, muy chihuahueño. Saludos a los chihuahueños, desde luego. Y por ti, por ti, mi querido Pablo. Habla de los nuevos héroes. ¿Qué piensas de los nuevos héroes? A ver, vamos a hablar mientras jugamos una partida. Yo creo que está muy bien la mecánica. Me gustaría... no sé cómo es el rango, No, no conozco el rango preciso como del monje. Pero me gustaría... que el monje sea una carta, vaya, hasta que me dejan escoger bruja a mí. Ay, me voy a llevar esto. Porque tengo tronco para el otro. Que el monje requiera mucha habilidad la skill. ¿Saben que le den quizás nada más 3 casillas para que pueda hacer algo y ya? O sea, porque si el monje tiene como un rango muy grande, es una carta que va a estar muy rot. Y yo quería que hicieran esa carta como antihechizos, como ya lo hicieron con él. Pero, o sea, me gustaría que requiera muchísima, muchísima habilidad de jugarse. Creo yo que sí va a cambiar mucho la dinámica, que va a haber mazos especialmente de cementerio. Va a haber mazos quizás de mucho minero. Quizás también podría caber en un gigante noble, ¿saben? Porque lo que tanquea las torres infernales es una barbaridad. 4 segundos, y si lo timeas bien te puede tanquear hasta 10 segundos una torrecita infernal. O sea, y con 10 segundos el noble se hace la partida. Claro, muy mal momento de atacar, pero pues también para qué me quedaba todas esas cartas ahí. Vamos a tirarle eso y una Valkyrie.
Que ese combo, la verdad es que siempre molesta muchísimo. Golem de elixir por la otra línea, porque se gastó mucho elixir por ahí. Faircor, muchísimas gracias. Yo creo que va a estar chido, pero ojalá hagan que sea una carta que requiera habilidad de tirarse, ¿saben? Porque un hechizo, un antihechizo está bastante, bastante bien. Pero si lo hacen muy, muy grueso, obviamente se va a jugar mucho en las primeras temporadas que esté así de roto. Pero ojalá sea de skill. Y que tengas que timearlo precisamente. O sea, súper preciso. Usted no tiene una idea de cómo me encantaría. Francisco, muchísimas gracias por ese like. Vamos a ver, ¿eh? Tiramos por acá esto. Tiramos el tronco. La pobre Michelle no sabe ni por dónde le están llegando, ¿eh? Pobrecilla de la Michelle. Ahorita tiene pandi. Pobrecilla de la Michelle. Pobrecilla. Qué bueno que aquí no se pierde. ¿Qué hechizo tendrá el rival? Pobre de la Michelle. Ahí le tiramos esto. Sam, muchísimas gracias por ese like. Está súper padre. O sea, la nueva carta a mí me gusta. Que realmente les he de decir que no me interesa tanto la nueva carta. Me interesa bien que hagan el modo de juego para que la gente siga jugando el juego. Ojalá en serio se hayan tomado el tiempo de desarrollarlo bien. O sea, ya no importa el counter, porque a ver, lo que dicen, si ya no vas a perder copas, ya la gente va a estar jugando, porque para eso usaban el modo de fiesta, para poder jugar Clash y no perder copas, como en el ladder, digamos, casual, eso va a estar bastante bien. Pero ojalá el modo competitivo, que me imagino que hay en uno de los dos, ojalá se les haya ocurrido que puedas jugar a nivel de reglas de torneo, ¿saben? En uno de los dos, que todo sea legal, y aunque te salga el counter de la hostia, que valga la pena jugar. O sea, que aunque sea mucho, mucho hard counter, valga totalmente la pena. La carta nueva, a final de cuentas, a ver, se pasa el boom, a la gente le deja de gustar, ya deja de serles como algo muy, muy como innovador. Y a final de cuentas, la gente se va y deja de jugar, porque también un requisito está en 6500 copas, no todos lo van a poder tener. Obviamente los que tenemos la cuenta ya alta sí lo vamos a tener. Pero es lo que les digo, es como, a ver, una carta yo siento que podría sí influenciar un poquito por la dinámica de juego que va a tener. Pero yo confío más en que haya gente jugando por los modos de juego. Que confío que los desarrolladores lo hayan hecho bien. Y que si van a cobrar como un desafío por jugar el ladder de ranked, o sea, el ladder competitivo, pues que definitivamente no sean arriba de 10 gemas, ¿eh? Porque ya si lo hacen por 50, 100 gemas va a ser un abuso. Pero hay que pensar en economía básica. Por algo es que hicieron lo de las maestrías que dieran tantas gemas. Seguramente va a costar gemas jugar alguno de los modos de juego. Alguno. Y quién sabe cómo lo hagan, ¿eh? Ay, Michelle, me cae mal. Estaba guapa, ¿no? Hola, Yasmín, ¿cómo estás? Bienvenida, Yasmín. Notify. Follow Wish. Está bueno, bro. Aquí te esperamos con tu otra cuenta. Pero es mi última guerra en el clan. ¿Por qué? Es que tienen problema de guerra ellos. ¿Quiénes? Que viene, pero es triste que ya nadie podrá subir 8000 copas. Sí, a ver, eso sí, ¿saben? O sea que es algo que yo clamaba. O sea, puede ser un poquito desigualitario, como un poquito, pues, que no haya como igualdad ahí. Cortes, gracias por ese like. Pero, o sea, ya que la gente que se la vivía jugando y siempre en el mismo top, ¡qué barbaridad! Ahí estaba difícil la elección, ¿eh? O sea, que se la vive en el top. Ojalá ya por fin se vean nombres como Michelle, se vean nombres diferentes. Porque, oigan, siempre jugar en el top, dentro del top 100 jugar, y encontrarte a los mismos nombres, es como lo mismo que me pasa en ladder. O sea, jugar contra tanto mega caballero es aburridísimo. Y luego tú, que ya conoces cómo juega la gente que juega bien, como su máquina, otra vez el mismo güey. ¿Otra vez? No sé, saben, es muy aburrido. Encontrarte gente nueva para mí va a estar increíble. Y qué bueno, ¿saben? Qué bueno que supuestamente le quitaron privilegios a los que ya tienen años jugando. Claro, les regalan el monje, ¿no? Pero les quitan otros privilegios. Eso como me encanta. Y era aburridísimo, se los juro, pero aburridísimo, aburridísimo encontrarte a las mismas personas. Aburridísimo. Solo van a dejar el modo 2 contra 2, el modo que a mí me gusta, ¿saben?
Ese modo a mí, Jazz, como me encanta, mi querida abejita. Imagínate Incredible. Y el cesáurea rugido, imagínate Incredible, ¿cómo? Así es, capitán. Sí, ya lo hicimos. Sé que creo que vamos a bajar el requerimiento, La verdad es que les digo, el gigante eléctrico da muchísimo. Bien. Claro, esperamos. Bien. Oigan, yo no tengo aquí ahorita cómo defenderle. Qué bien colocamos eso. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ok. ¿Me van a pegar los dos? Claro, es que, ¿saben? Una acumulación así yo no tengo cómo defenderla. Bien, ya con que no me acumule a la bruja del mismo lado soy feliz. ¿Lo va a hacer? Puede ser. Ah, este es un error para el garrafal. Que esté dejándome a mí poder acumular cartas, a él no le conviene, pero para nada. Sí, claro, porque yo aquí le fuerzo a que gaste. ¿Y qué va a hacer? Ahí estuvo muy mal en su macro L. Bien, controladita, Ahí va. Es que ese combo, él ya se dio cuenta. Vamos a ponerle bien jugado. Ese combo a mí sí me hace mucho daño, ¿saben? Claro que él creo que tampoco tiene para mi máquina volador. Sí, creo que no. Bien. Bueno, el tanqueíto por ahí, de remoto. Bien jugado y buena partida. Perfecto. O mejor dicho, en el paseo de la fama, cómo me encantaría el cesáurio. Cómo me encantaría, en serio, También ver a Quique G. Torres en el top y ya no ver a las mismas personas, Dios mío. Ya no, o sea, ya también por mí lo digo, ¿saben? Que yo también, como afortunadamente yo definitivamente no me muevo por esos rumbos. Pero el estar ahí y decir, bueno, voy a formar parte de los que nada más se la viven ahí y le dedican solo tiempo al Clash y no saben hacer otras cosas, no. No. Ojalá llegue una nueva oleada de buenos jugadores y ya dejen de ser los mismos. Es lo que le pido a la vida en este juego. GG, definitivamente, Es que Facebook no deja ponerte el nombre Roar. ¿Por qué? Yo me clavé 2600 y hicieron... ¡Hala! Buenísima, Vamos a jugar dos partidas más y terminamos el stream, ¿vale? Así es, capitán, me encantaría. En verdad. Es que ya. Qué bueno que les quitaron como la paleta al niño en el juego, Vamos a ver, vamos a poner esto acá. Que miren, igual, seguramente la gente del top se va a aburrir. Se va a aburrir como de jugar lo mismo. Y ahí se va a volver que se vuelvan como otra vez. Van a invadir los dos modos de juego. Y seguramente su avaricia va a decir, ¡ay, soy el rey de los dos modos de juego! Ojalá hayan planeado algo bien para eso, ¿saben? ¡Qué barbaridad! Y vamos a tirar esto aquí. Bien, el rival fue full palan. Y vamos a atacarle, A ver, tengo verdugo. Ya para mí es una gran garantía. Que el rival ahorita fue full W, como le dicen, El rival vio oportunidad de atacar y metió todo al puente. Vamos a esperar. Uy. Esto complicadito para mí, Me va a hacer bastante daño. Bien jugado. Pero ahorita también esto le va a hacer el bastante daño, ¿saben? Está claro, es que se gastó muchísimo elixir. A mí me hizo daño. Pero miren, yo le quité mucho más elixir y le quité tropas. Hay que asumir dos golpes de la beba. Uno, perfecto. Vamos a tirar por acá, brujita.
Vamos muy tranquilos, ¿eh? Ok, haciendo eso, vamos a dejar que tire esta torre. Así que quisiera tirar por ahí gigante noble, la dejamos que la tire. Si pone, por ejemplo, un leñador, le vamos con los guardias y no hay que dejar que la tire tan barato. Ahora sí, ya dejamos que la tire y nosotros nos vamos al ataque. Vientos. Ahí. Muy mal posicionado. Claro, es que aquí no podía hacer nada. No fue tanto culpa del rival. No había solución, ¿saben? Era casi un jaque mate ya. Por las cartas que tiene. Aquí lo que le quedaría es atacarme por la línea del rey. Porque él sabe que yo tengo al verdugo. Es que tener verdugo y esta bruja es una mega garantía de que ganes la partida. Claro. Claro, es que no está mal. No, pobrecillo, ¿eh? Le traíamos muchísimo counter. A ver, yo también analizando lo que yo traigo contra lo que él trae, es una partida muy fácil de ganar. Somos pocos, pero fieles. Lo mismo digo yo en el Clash. O sea, yo les puedo decir que yo no me veo sin jugar Clash Royale. O sea, por más que me aburra, o sea, como de que me toquen los mismos matches y demás, no es como que digamos, uy, me haría dejarlo. Porque yo creo que les digo, es un juego muy completo. Lo malo son los desarrolladores, que se ve que como que poca idea tienen del juego y eso, ¿no? GG. Anthony, muchísimas gracias por el me encanta, ¿eh? Vamos bastante bien, vamos bastante bien, creo yo. Miren, solamente hemos perdido 2 partidas en el stream y está chido. Está chido. Vamos a darle ya la última partida. Que ya nos hicimos 1 hora y media, que era el objetivo de este stream. Íbamos a estar relax. El miércoles llega ya la actualización. Y recuerden unirse al grupo a la Inters. Es más, les voy a poner por acá esto. Para que si una les va a aparecer en la pantalla. Que vamos a estar regalando pases Royal como siempre y demás. Pero a través del grupo y ya tengo lista la nueva dinámica. El día de ayer salió la primera vez con la nueva dinámica. Ya tuvimos un afortunado ganador que está ahí en el chat. Me voy a llevar esto. Voy a llevar eso definitivamente. Hola bro, paso a saludar. Gracias Andrés Orozco, ¿cómo va todo? ¿Cómo estás? Gracias por venir a saludar y por dejar tu reacción, por dejar ese me encanta. Miren, el más crack de los ¿cómo se llama? De los colaboradores está por acá, como con 23 meses de colaboración con su propio emoji, básicamente, con su propio emoji. Eso. Hola Liz, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Gracias por estar aquí en el chat. ¿Qué tal va todo? ¿Qué tal te fue el fin de semana? ¿Ya lista para empezar con todo? Esta nueva semana, que a ver, muchos consideran como la ya inicio. O sea, domingo lo consideran muchos el primer día de la semana. Yo también, la verdad de las cosas. Tienes cazador, ¿no? Bien, bien jugado. Me voy a quedar la bola. Que me pegue y que me haga más daño ahorita. Todos modos estamos en fase de ciclo. Tengo a la bruja mala. Tengo un hechizo, afortunadamente. No bueno, tengo a la Valquiria para solventar a la bruja, que es lo que más me preocupa. Y claro que el rival tiene cohete, ¿no? No hay que tirarle nada ya más aquí atrás. Miren, que esto sería un buen baiteo, ¿eh? Si tira cohete ahí, a mí me sirve. Claro, no lo va a hacer. Claro. Que a ver, lo pensó bien, ¿eh? Perfecto. Uy, 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 querías proteger a la bruja. Aquí vas a tirar cohete, ¿no? ¿Tienes cazador? Pablito, muchísimas gracias por las 10 estrellas. Pablo, gracias por estar acá. Cohete. No te vayas, chavito, jajajajaja. No te creas, descansa, amigo. Sabes que mi familia y yo te amamos mucho y gracias por ser. Ay, Pablo, ¿por qué se cortó? Gracias por las 10 estrellas, Pablo. Que ayudan muchísimo. ¿Por qué se cortó? Complicadita, complicada hasta que me deje meter mi combo el rival. Bruja nocturna aquí. No, esta creo que esta la vamos a perder, ¿eh? Ok.
Hay que asumir esa torre definitivamente. Ay, güey, qué bien que se me ocurrió asumir la torre, Pero si le soy muy honesto, creí que no llegábamos. Es que si yo no asumía la torre ahí, el rival me trae todas las de ganar porque yo no le puedo hacer nada a sus cartas, si se dan cuenta. Tengo que tener yo a la Valquiria para poder hacer algo, pero él con todo lo que me tiene es imposible para mí esta partida. Bien. Pero literalmente imposible. O sea, no puedo hacer nada con la acumulación que él tiene. Ahora tengo que buscar la jugada adecuada, ¿saben? Dale. Creo que esto podría funcionar. Perfecto. Bien. 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 Gracias, Pablo, por las 30 estrellas más. En mi humilde opinión, era la bola de hielo atrás de las tropas para que las pusiera en la Valquiria y matar ese postigo. Sí, yo creo que sí, Pablo, pero ahorita me está volviendo loco el rival. Sabiendo el match que le regalaron, les juro que fue a la desesperada eso que hicimos ahí. No hay que dejar que pegue más el mago, Esto aquí, esto aquí. Bien, ralentizamos un poquito. Le tiramos esto acá. Bien. Bien. Bien, 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 bien. Qué regalito de partida le dieron al rival, Buena suerte, todavía nos dice el rival. Dios mío, todavía que nos dice buena suerte, Pablo, mi coach, el número uno. Gracias, Pablo, por las 30 estrellas. Muchísimas, muchísimas gracias por las 30 estrellitas, Pablo. Oigan, qué cosas, Qué cosas, qué regalito. Te quiero, bro, yo también a ti, Andrés. Muchísimas gracias por las 100 estrellas. Que vean, ya está ya apareciendo el Andrés. Y ahorita va a aparecer nuevamente. Muchísimas gracias por hacer real. Antes de que te vayas, Andrés, porque ya sé que tienes que descansar, vamos a jugar una partida más. Clean, muchísimas gracias, mi querido Andrés, por las 100 estrellas. Gracias, gracias, gracias. Muchas, muchas gracias. Te quiero, bro. A ver, antes de que te vaya, les tengo que dar una muy, muy, muy buena noticia. A ver, una noticia, pero rapidísima. No puedo cambiarme para allá, pero miren, les voy a decir, ustedes lo pueden corroborar yendo a la página. Curiosamente, y eso que no hemos trabajado en los videos y con la nueva actualización, yo espero que regrese más gente a jugar. Francisco, muchísimas gracias por ese like. Espero que regrese mucha más gente a jugar. ¿Qué les voy a decir? Con la nueva actualización vamos a estar haciendo muchos más videos, pero ¿qué creen? Ya somos 14,400 seguidores aquí en la página. Ya vamos a llegar a los 15,000. Espero llegar a los 15,000 antes de que acabe el mes. Nos ponemos esa meta. ¿Qué opinan, comunidad? Nos ponemos la meta. Me voy a poner a hacer muchos videos interesantes para que la gente se suscriba. Desde luego, cuando salga la carta, les voy a dar como las mejores acotaciones de lo que he podido ver como de mecánicas interesantes que ya se me ocurrieron como con la nueva carta. Vamos a estar haciendo videos como para masterizarla, videos largos. Ya somos 14,400. ¿Qué dicen? ¿Nos ponemos la meta? ¿Hay alguna novedad? Todavía no, Andrés. La única novedad es que vamos a estar en el evento este, en el Electronic Game Show de parte de Facebook. Pero todavía nada. Todavía nada. Cuando haya, les prometo anunciarlo en el grupo y en el Discord. Mis últimas estrellas. Y acá, muchísimas ¿Hay alguna gracias, novedad Andrés. De parte de Facebook? Muchísimas gracias por las 55 estrellas. Gracias, Pablo, por las 30 estrellas. ¿Qué dicen,
No cual couch, soy más manco. Yo aprendo de ti, sabes bien micros. Y macros aparte, eres un amor de cabrón, amigo, te amo. Pablo, eso dices tú porque eres humilde, pero Pablo, lo analizaste muy bien. Yo también la bola de nieve dije, te los juro, porque a ver, no les voy a mentir. Tenía pensado que el rival sabía que tenía al mago de hielo para defenderme la acumulación que le iba a hacer. Y sabía que 3 gotas de elixir se le iban a dar. Dije, para esa bola no hubiera tirado nada. Cuando vi que la tiré así y que hice que la Valquiria fuera ineficiente, dije, ay, 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 ya perdimos la partida. Y por eso les digo, cuando vi que sí tiramos la torre, para mí fue como una bendición totalmente. O sea, definitivamente ver que pasara eso, wow. Wow, 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 wow. A ver, déjenle un me encanta, por favor, a Pablo, déjenle un me encanta a las estrellitas. Hola, Luis Castro, ¿cómo estás? Qué bueno que está subiendo esa cantidad y vamos por más. ¿Qué dicen? Nos lo ponemos de meta. A ver, ustedes decían, moderadores y gente que está en el chat. Antes de que acabe el mes, nos ponemos de meta llegar a 15,000 seguidores. A ver, está difícil la meta, porque son 7 días. Tenemos 8 días, básicamente. Mañana va a haber un video corto que espero que le vaya bien y nos traiga seguidores. ¿Pero qué opinan? ¿Creen que sea una meta que se pueda lograr o no? ¿Nos aventamos el reto? ¿Ustedes qué dicen? ¿Reto, reto, reto, reto o no? Hola, güey. Nuevo comentario. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Yo digo que sí. Yo digo que sí podemos. Yo digo que sí llegamos a los 15,000. Ay, Dios mío, 15,000 seguidores. Por las donaciones de Pablo, por las donaciones de Andrés, el día de hoy vamos a comprometernos, ¿vale? Vamos a comprometernos. Carmencita Moon también vino a donar 85 estrellas. Abraham Salazar con 10 estrellitas el día de hoy. Pablo Zarco Lopategui dejando la quincena. Pablo, muchísimas gracias por tanto apoyo con esas 350 estrellas, 155 de Andrés. Okay, vamos por ellos, ¿eh? Vamos por Pablo y por Andrés. Vamos a lograr las 15,000 seguidores. Vamos a hacer muchos videos esta semana. Muchos, 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 muchos. Vamos que se puede. A ver, esa porquería de la choza no me la voy a quedar. Qué bueno que me dieron a la bruja. Me tocó contra un japonés. Esta va dedicada para Pablo Zarco y para Andrés Orozco. Esta partidita que es la última. Un beso para el Mario Benjamín, que estamos en la otra cámara. Cámara 2, cámara 1, un saludo por acá. Regresamos a cámara 2. Ok, tenemos esto por acá. Vamos a ver, Dale. Esto está muy bien para mí. Es que esta bruja en este desafío te hace la partida. Jaula del forzudo aquí. Vamos a tirarle ya el terremoto, ya que el rival no se anima a hacer nada. Le hacemos daño. Tenemos al minero, pero la carga se va a evitar aquí con la bruja. La bruja va volando. Vamos a tirar máquina voladora. Qué bueno que tengo defensas, Tanqueamos ahí tantito al forzudo. Y aprovechamos para tirar al lanzadardos. Yo creo que es buena partida, ¿saben? Haciendo las cuentas de lo que tiene el rival, sí, también él lo sabe. Está siendo japonés y que saben de matemáticas y cómo voy y el counter que le saqué ahorita como con los intercambios. Él sabe que es buena partida. Él también está haciendo matemáticas en la partida y sabe que está perdidísimo. Me sorprendería que me gane en esta partida por la cantidad de elixir que hay. ¡Ay! Mañana vamos a estrenar algo nuevo. Se me olvidó el día de hoy, Se me olvidó, pero mañana vamos a tener algo nuevo en el canal para que sea todavía mucho más didáctico en vivo el canal. Y vamos a tirar bruja por acá. Sí, es que matemáticamente no puedo hacer nada, Matemáticamente está out. Gracias, Pablo, por las 30 estrellas dedicada para ti, Pablo, Dedicada para ti, para Andrés, gracias. Mis últimas y nos vamos, te amo, amigo. Y gracias por todo lo que has hecho por mí. Esas cosas no se olvidan. Mi querido Pablo, y acuérdate, el siguiente año yo ya te lo dije en privado. El siguiente año dile a tu familia que se vaya preparando, Pablo, porque yo no me voy a frenar hasta lograrlo y también tú, Andrés. El siguiente año vamos a trabajar para que los ingresos, porque recuerden que ya vamos a trabajar también en la plataforma roja. Todo el día se lo voy a dedicar casi a editar videos y hacer stream para ustedes. Así es que vamos a regalarle una torre, ¿saben?
Ay, no me va a dar tiempo de regalársela. Buena partida. Qué desgracia, le traíamos un counter. Sí, ahí sí, la verdad tienes toda la razón, rival. Yo te lo reconozco. Es más, tú y yo desde que hicimos las matemáticas al inicio de la partida sabíamos que estaba perdidísimo. Está lejos de que mecánicamente tenía mejores cartas que él. Que les digo, gracias Pablo por las 30 estrellas. Muchísimas gracias de todo corazón, dedicada para ti. Ya nos vamos. Licitita, ¿estás por ahí? Licitita, ¿alguien le podría escribir al grupo de mods para hacerle Yell Ride? Díganle que ya acabé, y que ya estoy listo para verla. Si alguien le puede anunciar, si alguien le puede escribir o echarle una marcación. Daniel Villegas, gracias por ese follow y gracias por estar acá. Miren, mañana van a tener a los que quieran aprender y que quieran saber cómo matemáticamente qué está pasando en la partida, de qué les hablo, porque quizás de repente sientan que les hablo en chino. Mañana van a tener ustedes una nueva herramienta para que puedan entender un poquito a la marcha de la partida lo que está pasando, ¿saben? Mientras estamos jugando partidas en vivo, va a haber ahí algo nuevo, una nueva implementación que ya ustedes me dirán si la quieren, si les sirve o si no. La quitamos muy fácilmente, la podemos poner igualmente fácil para ustedes, ¿saben? Para que tengan más idea y puedan aplicarlo en sus partidas en vivo. Yo es algo que ya me sé de memoria, que literalmente no hago como matemáticas exactas. O sea, yo creo que quizás sí, pero muy, muy automáticamente. O sea, yo sabía nada más de ver ese intercambio que tuvimos ahí con el globo, que le defendimos el globo de él como si nada, el príncipe oscuro. Dije, a ver, ya sacarte una ventaja de 11 gotas de elixir, complicado, ¿eh? ¿Cuántos seguidores exactos somos? Eric Díaz, gracias por ese like. A ver, vamos a checar. Te puedo decir ahora mismo, Andrés. Yo creo, y se los prometo que me voy a esforzar, ¿eh? Por Pablo Zarco y por ti, Andrés. Mi Andrés, déjenme ver. ¿Cuántos somos? Exactamente somos 14,358. O sea que básicamente haría falta 242 ahí, 142 seguidores, 642 seguidores para lograr los 15,000 y nos quedan 8 días. Me la voy a rifar, se los prometo, me la voy a rifar para lograrlo. 8 días. Gracias, mi querida Ilse. A ver, ¿sí va a ser stream, Licitita? Dijo que sí. A ver, yo estoy esperándola. A ver, ahorita que llegue al chat ya nos despedimos. Gracias por haber venido, Ilse Sauria. Y ya le hacemos el host. Díganle que yo ya acabé. Si le pueden escribir en privado, moderadores, yo sería feliz, ¿eh? No responde aún. Entonces jugamos un poquito en lo que responde. Porque, a ver, en lo que ella aprende, pues la cubrimos tantito, ¿no? Me voy a llevar el tronco definitivamente. Vamos contra Meli, que parece ser que es una amiga de Bolivia. O podría ser un chico, pero yo creo que es una chica boliviana. Buena suerte. Azeta Daniel, gracias por ese like y por estar acá. Y yo creo que sí podemos, ¿eh? Me la voy a aventar. Andrés, vamos a intentar esos 15,000 seguidores. 15,000 seguidorcillos. ¡Ay, miren qué linda! ¡Qué linda, qué linda la Meli, eh! Ok. Ya de aquí no vamos a tirarle emotes porque podría parecer BM. Y no es la intención con una persona tan buena onda como se ve que es ella, eh. Vamos a ver. Bien. Bien. Dale. Ok. Ok. Dale. Uepa, dale. ¿Qué más traerás? Hey, dragoncitos. Trae a los... ¿Cómo les dice Ilsecita? ¿Les dice como los huesitos con alas? ¿Huesitos voladores? Sí, eso trae. Complicada la partida para la buena de Meli. Matemáticamente ahorita le sacamos 8 o 9 gotas de elixir. No hice el cálculo exacto, pero mínimo 8 gotas de elixir. Pobrecilla. Ok, vamos a tirarle por acá a la bruja madre. ¿Lo vas a posicionar acá? Bien, bien hecho ponerlo atrás. No le voy a poner bien jugado porque no quiero que crea que es burla. Porque yo sé que la comunidad es tan tóxica que creen que cuando ponen algo así
Se lo pueden tomar a mal, no le pongo bien jugado, pero ahí lo hizo muy bien. Posicionó muy bien ese drill. Buena partida. Vamos a ponerle bien jugado y hay que desearle buena suerte. Ojalá no le hayamos como arruinado el día a la buena Emily, ¿eh? Le traíamos counter. Hay que ser muy honestos, le traíamos mucho match. Sí, en todos lados, Abner. Todos mencionaron algo de la ballesta y es normal. O sea, les digo, acostumbrarse con ellos. Se me ocurrió hasta hacer un video de eso. Un video de ¿cómo se llama? Un video de risa. Si llegamos al primero con 15,100, regalo 10 pases. Si llegamos a los 15, 5 pases. ¿Qué opinas, Andrés Orozco? Me voy a esforzar. Me voy a esforzar mucho. Prometo sacar muchos videos. Desde mañana va a haber un video ya. Y chance y hagamos todos los días, ¿eh? Todos los días saquemos videos porque nos quedan 8 días, ¿no? O sea, ya digamos el lunes nos quedan. Vamos a checar. El lunes, miren, tenemos hasta el martes básicamente. Podríamos decir que nos queda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 días. Nos quedan 9 días porque tenemos hasta las 12 de la noche para lograr el cometido que nos dice Andrés Orozco. 9 días que podríamos sacar hasta 2 videos por día. Y también vamos a ayudarnos de que crezca la comunidad con la plataforma roja. Porque vamos a estar como publicando videos también por allá, ¿eh? Yasmín, gracias por estar acá. ¿Qué pedo? ¿La Alicia hace directo o no? Yo la estoy esperando. O sea, definitivamente yo me quedo con ustedes. Porque, a ver, siempre estoy muy agradecido. Y desde luego, gracias, Andrés, por ese ofrecimiento. Vamos a lucharlo. Pero más que nada, mira, Andrés. Si llegaras a no poder donar pases, va a ser por lo que ya han donado ustedes, ¿eh? Por lo que ha donado Pablo y lo que has donado tú últimamente. Por ustedes va y por todos los donadores que han apoyado. Y desde luego, por todos los seguidores que siguen prefiriéndonos y viéndonos. Es increíble, ¿saben? Estuvimos muy inactivos por la mejora de la PC, pero ahora hay que sacarle ya todo el jugo del mundo. Mañana va a haber un video bueno. Bueno, básicamente. Y toda la semana igual podríamos. Vamos a ver, ¿eh? Yo descanso, los amo y mañana nos vemos. Los amo, mi colona, te amito. Pablo Zarco, gracias por haber venido. Ahora van 135 reacciones. Gracias por las 10 estrellas y va por ti, Pablo, y va por ti, Andrés. Vamos a lograrlo y por todos ustedes que están viendo el stream, ¿eh? Vamos por esos 15,000 seguidores. Dale, vamos con lanzadardos primero. Tiramos esto acá. Eric, muchísimas gracias por ese like. Estamos arriba del elixir. Familia, arribísima. Lo dejo sin, si no va a directo, yo descanso, los amo. Y mañana no vemos, los amo, mi culona, te amito. A ver, ojalá venga, ¿eh? No es, ¿qué han sabido de Licitita? ¿Moderadores algo saben? Se me traba mucho el stream. Yasmincita, si quieres ir a descansar, ya eres libre de ir a descansar. Gracias por haber venido. Siempre eres muy linda con la comunidad. Te ha agarrado mucho cariño, mi querida abejita. Gracias por siempre estar aquí. Como te quiero, eres la nueva. Ojalá te unas al Discord y te pueda conocer jugando con nosotros, ¿eh? Gracias, Ale, por haber venido. También tú descansa. Vamos a ver qué pasa con ella. No está conectada. ¿Será que se le fue la luz? Bueno, tenemos un poquito más de tiempo para jugar. Luego que ella venga, le hacemos como el hosteo, ¿eh? Ok, vamos a tirar. Le traemos mucho match. Es que aquí también por eso estamos sacando tanto elixir, ¿saben? Ok, ahí ya termina el cementerio. Le tiramos por acá el gigante. Y tiene una gran acumulación que defender. Tenemos lista la bola de nieve. Le tiramos esto a la bola de nieve, desde luego, para alentar esto. La mosquetera y el lanzadardo se pusieron a quererle disparar al mismo. Y nomás no dieron una más. Ay, güey. José Orozco, gracias por ese like. Ok, vamos a esperar. Vamos a tirar por acá, bruja. Perfecto, Dale. Me quedé mimida. Y está echada, Baba dice, está echando... ¡Licitita! Pero ahorita cuídalo. Tú tranquila, Licitita. Ve a darle atención al chalinito. Y ya si puedes prender, me avisas. Yo puedo estar un ratito más sin bronca. Y así jugar lo que me hace falta jugar. Tú cuando estés lista, Ahí está la Licitita corazón. Si algo anda mal, Licitita, tú dime,
Tú dime y yo aquí me quedo. Lo que necesites, Lizzie. Vamos a ver, bien jugado. Buena partida. A ver, oigan, nos están tocando muchas chicas. Qué buena onda que haya tanta comunidad femenina jugando, Los quiero mucho, nos vemos mañana por si no me puedo despedir. Gracias, Yasmincita preciosa, por estar acá. Te quiero muchísimo, muchísimo, En verdad que eres como de las nuevas personitas que vienen y que se le quieren, Pero prometo unirme. Gracias, Yasmin, estaría increíble jugar contigo. Seguramente se durmió, dijo que andaba cansada, tal vez se quedó dormida y no supe más de ella. Liz, bienvenida. José, bienvenido al stream, muchísimas gracias. Oigan, hay que estrenar de una vez, no es nueva semana, hay que estrenar al Edwin Agustín, lo que quedan, como los 10 minutitos que quedan, hay que estrenarlo y hay que darle el moderador al Edwin Agustín, que ha venido siempre a ayudar, que está por acá presente. Abner se unió también recientemente a la familia de moderadores. Vamos a darle al Edwin, que siempre está por acá, siempre está con Lizitita también apoyándola. Yo creo que bien merecido, un nuevo amigo que ya también tenemos. Bueno, no tan nuevo amigo ya, que siempre está con nosotros en el Discord. Y a ver, vamos a ponerlo por acá. Va a estar tan difícil, ¿no? No nos tardamos nada en ponerlo y nos echamos la última partida de esto. Agregar. Vamos a ver, ponemos por acá Edwin Agustín. Y déjenme ver si alguien se ha comportado también aquí en el canal. Mindy Ann, sí, tú tranquila, Lizitita, yo no tengo prisa, Hasta mañana, Pablito Zarco, descansa, que te vaya increíblemente bien, los quiero mucho, les amo a ti, a Romy, a Ludi, básicamente, gracias por siempre estar acá, se les quiere mucho a los bellos chihuahuenses, a la bella familia de allá, gracias por tanto apoyo, e igualmente, Andrés, sabes que quiero mucho a la Kim, te quiero mucho a ti, al Benja, y a ver, espérame, a Iker, si es Iker o se me olvidó Andrés, Ahí está el mod, Sí se lo merece el Ed. Excelente, bro, se lo merecen. Sí, a ver, para que ya tengan su plaquita. Rápido, y vengo en un rato a ver a Liz. Tu sexy papi, te esperamos por allá para platicar, Te esperamos por allá. Vamos a ver, vamos a tirar, vamos a llevarnos esto, mejor dicho. Nos vamos a llevar al leñador, que hace bastante sinergia. Nos llevamos esto para defender el barril por si no tuviésemos nada. Tengo doble defensa aérea hasta el momento. Y a ver, nos vamos a llevar reclutas, porque a ver, si él tiene aire y yo no tuviera para defender, nos vamos full por 3 coronas y podríamos ganar, Ya está en proceso tu huesito con bomba. Oye, el Cesario, ahorita si quieres entro. Hasta mañana, bro, los quiero. Oye, Andrés, me equivoqué. ¿Sí es Iker o no es Iker? Es que no, es Tiago. Andrés, me equivoqué, ¿verdad? Me equivoqué en uno de los nombres. Los tres demás, me equivoqué en el nombre del más pequeño. Qué desgracia, Andrés. Oigan, pues aquí al rival le funcionó irse con todo, A ver, voy a hacer lo propio. No me jodan. Tiene mucho spam. Uy, uy, uy. Me tiene muy buenas defensas. Alcanzamos a hacer un poquito de daño, que ya con eso me siento bien, me siento feliz. Pero él teniendo la bruja... ¡Oh! Y logramos hacer el estuneo ahí. Una mega defensa aquí aplicada en vivo con el mago de hielo. Bastante bien timeado para que no pegara más que una sola vez. Tengo que guardarme... Es que, ¿para qué me guardo la bola de fuego? Claro, el rival aquí me va a atacar. ¡Ay, qué barbaridad! Sabe que me tiene contra las cuerdas del elixir. Pero ahorita con la acumulación que le hagamos, a ver chance y qué sale. Vamos a asumir al fantasma de la otra línea. Nos va a tirar bruja por esta línea, desde luego. Ahí está, es que claro. Bien, es que el fantasma no lo puedo defender. ¡Bruja! ¡Bruja! Bien. Tengo la bola de fuego. Eso ya es ganancia. Aquí y aquí. Bien. Descansa, Alecita. ¿Cómo te quiero, Alecita? La Carrasco, qué lo que. Bisharrap, que tengas dulces sueños y gracias por haber venido. Que tengas una increíble semana laboral, Alecita. Que te vaya increíblemente bien. Y ánimos con todo, Vamos. Ok. Nos vamos por acá, con los reclutas. Perfecto. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a ir con el leñador también.
Bien. Bien, 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 bien. Perfecto. Ok. Ya es partida totalmente para nosotros. Bien jugado. Buena partida y buena suerte. No lo hizo mal el rival. Simplemente, a ver, no lo hizo mal, pero... A ver, ¿qué les digo? Es que ya no se podía hacer ahí nada. El rival sabía atacar, no sabía defender. Se les quiere... Te queremos mucho, Edwin Agustín. Bye, bye. Bowling, bowling. Descansa, Gigi, descansa, Andrés. Hasta mañana los quiero. Yo no podré ver a Liz. Tengo que despertar temprano mañana 5:30 a.m. Ahí te reemplazamos, ¿eh? Entre 6 y 8 semanas se tarda lo del... Sí, definitivamente, ¿eh? Ni siquiera lo puedo mencionar. Ángel Emanuel, gracias por ese like. A ver, vamos a ver lo del mazo de Ilsecita ya para el final, en lo que Ilsecita se va como quitando las chinguiñas. Vamos a ver, ¿eh? El mazo de Ilsecita. Déjenme ver qué le está saliendo a la pobrecilla. ¿Dónde está la Ilsesauria, eh? Aquí está, la Ilsecrox. Ahí está, ¿eh? GG. 5000 con 100, un copas. A ver, vamos a ver. ¿Qué mazo habíamos hecho nosotros? Hicimos como este mazo, ¿no? Este mazo hicimos. Tenemos por ahí la bruja, la bruja. A ver, la bruja, como bien dices, podríamos reemplazarla con esto y estamos mejor, ¿eh? A ver, vamos a ver con ese cambio qué tal va. Felicidades, bro. A ver, ponte tu plaquita, Edwin. A ver, vamos a ver. Vamos a ver con este cambiecillo. Ojalá, ojalá, César. Pero ahorita ya tenemos lo del evento, que es lo más feliz. Y hay que trabajarle, como les digo, en lo de los, la plataforma roja. Eso yo creo que nos va a traer también más gente. O sea, hacer un video bien hecho en la plataforma roja, estoy seguro que nos va a traer muchísima, muchísima, muchísima gente. Ok, bien. Vamos a ver, ¿eh? Vamos a ver qué pasa por acá. Tenemos una buena defensa para eso. Vamos a ver si contraatacamos. ¡Uy! Qué bueno que tengo a la P.E.K.K.A. Oigan, no puedo creerlo. Ni siquiera estoy en mi cuenta y también Mega Caballero. Dios mío, qué broma con el juego, ¿eh? Qué broma con el juego. Juego ladder. Juego ladder y también me toca Mega Caballero. Oigan, ¿qué hago yo? ¿Qué hago yo para merecerme toda la vida jugar contra Mega Caballero? Es que, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Por qué me toca siempre esto en la vida? Mega Caballero me va a tirar ahorita a su barril. Mega Caballero, Mega Caballero. Y ni siquiera estoy jugando a Yes. O sea, ni siquiera le conviene al rival eso que pegue, ¿no? Pues a ver, que nos pegue uno no es como ningún problema. Ni siquiera estoy jugando ballesta como para que me toque Mega Caballero. Y me toca Mega Caballero, ¿eh? Pues mira, Abner, dentro es lo que hablaba como en el grupo de moderadores. Si lo saben manejar, no está mal. O sea, lo del nivel de torres no hay problema, pero habrá que ver si quieren subir de golpe como los niveles de carta. Que ya, o sea, ya no importaría tanto si hacen un modo que puedan jugar todos. A ver, lo que me encanta del nuevo modo es que ya no se van a perder copas. O sea, llegas tú a las 7000, por ejemplo, ya de ahí ya no te va a dar miedo jugar. Eso te va a incentivar a jugar más. Ya no te va a dar miedo porque ya no te pueden bajar de arena. ¿Saben? Es algo que estaba muy bien hecho desde las 5000 copas. Que yo decía, a ver, ¿por qué no lo hacen en general? Eso no afectaba en nada. Porque ya una vez llegada a la arena, ¿qué rayos había de malo en que te dejaran en esa arena? Para mí era ilógico, ¿eh? Oigan, ¿qué tiré? ¿Escuché un espejo? ¿Escuché un espejo acaso? ¿Yo tiré espejo? Ok, vamos a ver, ¿eh? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, Dios mío! Ok, perfecto y perfecturris. ¡Ah, ese era el espejo! Yay. Bien jugado. A ver, hasta ahorita el mazo va volando con los murciélagos, ¿eh? Va volando, va volando. El rival trae espejo. Yo había escuchado un espejo, pero dije, ¿a poco yo lo tiré? O sea, ya si llegan a hacer bien lo del nivel competitivo y de que no dependas tanto de los niveles, va a estar chido. El nivel de torres no está mal.
porque a final de cuentas es como una manera de hacer que la gente que lleva años jugando permanezca, porque claro, les pasa que llegan ya al máximo de oro, y ya qué hacen, o sea, de plano es como ya tienen todo maxeado y ellos ya qué hacen. El nivel de torres no lo veo mal, siempre y cuando manejen bien los modos de juegos que van a meter. ¿Qué debo y qué no debo hacer? Básicamente, si puedes evitar, o sea, si llega como, mira, Edwin, yo te voy contando. Si llega coraje contra alguien, contra una chica, automáticamente, una grosería, una chica, ese sí es mandarlo totalmente al Hades. Totalmente por siempre. Con alguna de las moderadoras o alguna chica. También contra los mods, si llegan a decir como algo muy, muy ofensivo, lejos de una broma, igual. Contra mí, déjenlos tranquilos. Si llegan y me dicen como que ballesta, ZZZ, las típicas bromas de que juegas mal y demás. Miren, a mí me conviene más que se quede gente que no le caigo bien, porque a mí me está yendo bien con lo de los anuncios, ¿saben? Entre ven los directos y todo eso, a mí me genera. Y si quieren estar argumentando y publicando ese tipo de cosas, a mí me conviene. Claro, siempre y cuando no metan grosería. Si meten una grosería, lejos como lo... No puedo creerlo, juego. Es que no puedo creerlo, no puedo creerlo. Espérenme. No puedo... Es que esto es una broma. ¿Por qué? ¿Por qué toda mi vida? ¿Por qué, mega caballero? ¿Por qué? Esto es una broma. ¿Mega caballero otra vez? Oigan, es que yo juego ladder y siempre es mega caballero, Dios mío. O sea, todos dicen como que hacen burla de la ballesta y no sé qué. Pero a ver, ¿por qué nadie menciona que el mega caballero sale en de cada tres partidas salen dos mínimo? Y luego dicen todos que todos juegan, ¿cómo se llama? Que todos juegan ballesta y que qué aburrido. Yo no sé, pero mega caballero... Pues no sé, o sea, ¿otra vez? ¿Qué broma es esta? Y les digo, hasta yo le hago counter al mega caballero. ¿Por qué rayos ahorita me toca contra un mega caballero? ¡Qué barbaridad! Esto es una broma. A ver, el mazo va volando. Es lo que te decía, Ilcecita. Si te llegan a salir muchos barriles y tú no sabes cómo defenderlo, ponle tronco. Bien. Ok. Bien. El juego se debería de llamar Mega Caballero Royal. Es que no juegan otra cosa, ¿eh? O sea, fuera de bromas, no puedo creerlo, insisto, juego ladder y es mega caballero. Y saben, o sea, sí traía casi el combo de mega caballero Bats. Y ahí es donde yo les digo algo, ese para mí es una gran brecha de oportunidad, no lo veo malo. O sea, una gran brecha de esto, es que miren... O sea, te das cuenta que la gente, otra vez, no es por criticar, ni flamear, ni nada de ese tipo de cosas. A ver, la gente juega Mega Caballero porque es una carta que tiene mucha vida y hace daño de área. Te evita mucho el pensar hacer defensas inteligentes, eso sí es cierto. El Mega Caballero es como un todo en uno. Y eso para mí es una brecha de decir, ok, vamos a aprovechar a enseñarle a la gente a defender con otras cartas. Y que puedan jugar otras cartas que no sea Mega Caballero, porque ustedes lo han visto. Todas las partidas que jugué hoy de ladder, en cada partida Mega Caballero. Y ahorita ni siquiera le favorece al algoritmo que me saque Mega Caballero. Pero Mega Caballero tras Mega Caballero tras Mega Caballero es otra de las cosas, insisto, por algo yo no juego ladder. Porque siempre me toca lo mismo, en desafíos no, pero es muy aburrido.
después de mucho tiempo he vuelto, qué bueno que regresaste. ¿Juzgas mi mazo, porfa? A ver, con todo gusto. Y díganme la licita cuando llegue y que ya esté en stream, ¿eh? Es que es muy aburrido. A ver, vamos a jugar una partida más con el mazo de Ilcesaurio. Y ahorita le dejo hecho un mazo de ciclo. Con lo más fuerte que tenga. Y vamos a tu mazo, que diga mi querida Min. Vamos a ver, ¿eh? ¿Por qué tiré murciélagos ahí? Un misclick, ¿eh? Vamos a ver. Nada más falta, ¿en serio el juego? A ver, este no pinta juego, en serio que no pinta. No pinta arquetipo de mega caballero, te lo juro, juego, no pinta. Bien, que uno quisimos que tanqueara eso ahí. Ahora cambiamos el tanqueo y queda vivo al revés, ¿saben? Esta es una jugada inteligente. Bien la jugada. Claro, aquí, desgraciadamente, me voy a gastar mi defensa aérea contra el globo. Pero bueno, fue bastante inteligente esa jugada, ¿saben? Eso ya se le llama más, pues, conocimiento de micros, ¿no? De las partidas. Hicimos que durara muchísimo por la vida del bebé dragón. Luego le metimos un zap. Nos salió bastante bien. O sea, fuimos volando. Adrián Gómez, gracias por... ¡Dios mío! ¡Qué horror! ¡Qué horror, qué horror, qué horror, qué horror, qué horror! No lo puedo creer, ¿saben? En serio, no lo puedo creer. Que en serio, ¿por qué juego? ¿Por qué toda mi vida esta carta? ¿Por qué llevo ya 5 años jugando contra lo mismo juego? ¿Por qué? Ay, no puedo creerlo. Miren, y claro, el rival lo está defendiendo. No, ya no puedo creerlo. No puedo creerlo, se los juro, ¿eh? Ay, Dios mío. ¿Y saben? O sea, a ver, esto sí podría parecer como un poquito flameo, ¿no? A ver, es justamente lo que dice Abner. Esto sí podría parecer un poquito flameo. ¿Saben por qué me tiltea jugar tanto contra Mega Caballero? Porque normalmente son partidas que ganas muy fácil. Porque la gente no sabe muchas mecánicas. La gente que juega Mega Caballero no sabe muchas mecánicas. Y es como de que, a ver, dicen, bueno, el Mega Caballero, ahorita es el momento, podemos tirárselo ahorita que hay una acumulación, y ya lo dejan ir y le acompañan con todo, ¿no? Y como que dejan de lado las matemáticas. Y para mí es muy frustrante jugar contra ese tipo de mazos, porque ya ven los resultados, ¿saben? O sea, siento, y se los voy a decir muy, muy honestamente, jugar contra alguien de Mega Caballero, se los puedo decir actualmente a mí. Siento que me quema las neuronas, ¿saben? Es como decir, bueno, mi cerebro se podría aprovechar en que me complicaran el ciclo con alguna otra cosa, ya sea un golem, ya sean reclutas, alguna cosa diferente y con un mazo sorprendente. Pero no, siempre es Mega Caballero, Mega Caballero, Mega Caballero, Mega Caballero. Y todas terminan como en derrota, ¿saben? Por lo mismo.
por lo mismo de que no conocen como tantas mecánicas, siento que me oxido 5 minutos o 3 de la partida, que dices que no puede ser. No puede ser que sean como tan predecibles o hagan como tanto lo mismo. Mega Caballero Murciélagos. Adrián, eso es que ese combo, Dios mío, no puedo creer que me tiltee hasta ganar. Ya aprendió Licitita, al menos son copas, sí, sí. Es que a mí me gusta que sea un juego de estrategia y que me requiera, ¿saben? Que me requiera pensar en algo. Pero Mega Caballero, no hubo ninguna partida que perdiéramos contra Mega Caballero el día de hoy. Y es que es eso. Pero insisto, de ver lo mismo jugando copas, insisto. No se sientan mal de que ustedes lo juegan abajo de 7600 copas. En 7600 copas siguen jugando las mismas cosas. Y por lo menos a mí se me hace aburridísimo jugar por eso ladder. Porque ya lo vieron, es mi definición de toda la vida. Imagínense, 5 años. Y cuando metieron terremoto me tocaba Mega Caballero, Terremoto, Bats, alguna variante. Una carta nueva, Mega Caballero. Dios mío. Es como de no ya. Sí, es que definitivamente, ¿saben? O sea, insisto, no critico a los jugadores que lo usen. No, pero es que tanto de lo mismo. Tanto de lo mismo, es como nos critican a la gente de Ballesta, que yo creo que seremos como el 20% actualmente de Clash Royale, 20 o 30, y el demás se suma 70% Mega Caballero, ¿saben? Es, ay, Dios mío, no es mala carta, está bien que la usen, pero insisto, que a mí me emparejen contra ello, yo no tendría el coraje de que lo jueguen, ¿no? Pero que a mí me emparejen contra Mega Caballero. Todo lo que vieron que jugué de ladder fue Mega Caballero, Dios mío. Hubo un golem afortunadamente, y de ahí Mega Caballero Flechas, Mega Caballero Mago, Mega Caballero Esbirros, Mega Caballero Globo, Montapuercos Barril. ¡Qué barbaridad, eh! Veo uno y juego MK. Carlos, no me interesa. Definitivamente no me interesa a mí demostrar nada. Miren, ahorita se los voy a decir muy honestamente, como ya saben que lo soy. Yo sé la calidad de jugador que soy. Sea la gente que le puedo ganar, a la que le he ganado con Mega Caballero en copas muy altas, no va a ser la diferencia, ¿saben? No, sonará muy ególatra, pero es que es la verdad. O sea, he jugado la anterior temporada, se lo pueden preguntar a quien me contrata para que lo pushe 8100 copas. Y gente que traía Mega Caballero, a ver, juegan con diferentes dinámicas, sí, pero 5 años encontrándotelo diario. 5 años encontrándote diario un Mega Caballero. Hace que le sepas jugar muy bien. Liz está transmitiendo, sí, ya vamos para allá. Ahora sí, terminamos, ¿eh? Vámonos. Me tumbaron mi comentario que llevan. ¡Qué barbaridad! Vamos a hacerle hosteo a Lizitita Z117 para que la vean, para que dejemos ya un poquito el Clash. A mí me tiltea eso, ¿saben? Me tiltea 5 años de la misma carta. 5 años, Dios mío. Vamos con AZ117. Vamos a apoyarla, vamos a dejarle como... Les voy a dejar el raid. Gracias por haber estado acá. Miren, ahora sí no les puedo negar, me despido tilteado. Tilteado de que todo el día me tocó jugar contra eso. Todo el día y eso, ¿saben? Que tengan un increíble inicio de semana, que les vaya increíblemente bien. Gracias por apoyarme, gracias por estar aquí, gracias por siempre su respaldo. Ojalá que te vaya increíblemente bien y que si tuviste una mala semana, cierres muy bien. Definitivamente sabes que siempre es mi deseo para ti, sabes que te quiero mucho. Gracias por acompañarme, ya desde mañana diferentes videos con también nuevos tips y demás. Para que aprendas tú a jugar y por favor no formas parte de esa estadística, ya que aprendas nuevas mecánicas y sea como un orgullo, ¿no? Que les vaya increíblemente bien, que tengan una bonita noche, un bonito inicio de semana, que tengas un increíble lunes. Gracias por venir y gracias a todos los del chat. Gracias por haber estado acá. Ilse Delgado, Abner Ruiz, Erlina C, Rafa Robles, AZ117, Adrián Gómez, César Aragón, Adrián Gómez nuevamente, Ilse Sauria Delgado. Y luego el rival traía como 40 win conditions. Te voy a hacer tu mazo en lo que estoy viendo el stream de Acetita y también a ti, Machapito. Vamos a ver a la Licitita. Ponemos por acá finalizar video. Le ponemos raid a AZ117 y nos vamos ya para allá.
Edwin Agustín, bienvenido a la familia de moderadores. César Enrique, gracias por haberte quedado por acá. Adrián FC, ya llegaste al final. Vamos a ver terror ahora sí con AZ117. Ya estamos cerca de Halloween. Disfruten mucho el stream. Se les quiere mucho, mucho, mucho. Y yo creo que ya se cortó esto o no se ha cortado. Ya debería, ¿no?